carrera de caballo de Rosario Margalli, capitán del equipo El Vuelvo Navarro. Bienvenidos, señores, de la legendaria Manuel María Camacho, equipo El Vuelvo Gol que nos acompaña. En el 35 del estado de Puebla, los señores del equipo Real de 500. Bienvenidos, señores, del estado de Puebla. Capitán del equipo Jiménez. O equipo número 3. El equipo de marcas, trayectoria, disciplina y constancia. El equipo del Cócoro de Morelos. Bienvenidos, señores, del estado de Morelos. En la cara del caballo, Armando de Poletti, capitán del equipo, el Falso Morel. Muchísimas gracias a la gente que hoy nos acompaña llevando a cabo este torneo guadalupano, la quinta edición. Ahí le tenemos marcha a Zacatecas. Y esta es la barra, ingeniero, le tenemos marcha a Zacatecas. Señores, que hoy nos acompañan, es el último día en el cual vamos a tener hoy dos competencias. En nombre del Comité Directivo de la Asociación Metropolitana de Charro, les damos la más cordial bienvenida. A la gente de Naucalpan que nos acompaña, en voz de don Javier Ortega, su presidente, agradece su visita y, como siempre, hermanos que hemos estado en este quehacer del deporte nacional. Sean ustedes bienvenidos. A la gente del Estado de Puebla, así como al Cuba poblano, mi querido Pato Lazo, sé bienvenido. Que tengas todo el éxito y que te gane al que mejor le salga las cosas. Bienvenidos a nuestros amigos. El Estado de Morelos, un equipo que compite en los altos niveles de emoción. Asimismo, a su Cuba, nuestro amigo Oscar Flores, sean ustedes bienvenidos, señores. Y nuevamente, que gane al que mejor le resulte las cosas. Damas y caballeros, mucha suerte y vamos a iniciar la competencia. Nos vamos con la primera faena y se me ayuda con un fuerte aplauso para todos estos competidores que hoy nos acompañan. Tres grandes equipos, el Chori, el Lucha, el hombre que se encarga de la cara del caballo, Clotario Margal, que de esta manera tiene la herencia y el aplauso del respetable que no se hace esperar. A ver, mi señor, para que el hombre, al paso de su chivalote, emprende el destino de la primera faena. Llegando al fondo de la manga, ha de denotar. Inicia tiempo para desprender la cabalgadura. Un binomio que debe de trabajar en perfección. Hombre y caballo. Está volteando a ver el graderío, un caballero de la raza cuarto de vista. Lotario Margal, iniciando con elegancia la carga. Viendo de menos a más. Para intentar así el rectángulo y vamos a ver el llamado. Ya, amigos, hola, aplaudir para Lotario Margal y que de esta manera emprende los primeros movimientos en la cara de caballo. Para ingresar así al pescado, vamos a ver el llamado. Ya, mi amigo, hola, aplaudir para Lotario Margal y que de esta manera. Oye, lo dice, ¿no? Carajo, vaso, que el caballo es bueno y que está educado de acuerdo a las necesidades de ese campo mexicano. El ingenio, el hombre y la mujer mexicana que hacen de notar una de las tiendas mejores del mundo. No sé si es una de las mejores, pero yo sí me atrevo a decir, la mejor de nuestro México, porque cumple la satisfacción los requerimientos. No sé si es revisando. Le llamaron a México. La foto es presentada en 4 tiempos con una longitud de 12 metros. Pues ahí está el recorrido del primer movimiento. Hay 4 tiempos, 12 metros. Vamos a hacer girar a su caballo 360 grados. Movimiento en el cual se identifica cómo el caballo trabaja sobre sus cuartos posteriores. Gira 360 grados sobre el apoyo de los cuartos anteriores, que en ese momento le llamaremos manos para hacerlo más rápido. Cumpliendo el movimiento, vamos a ver en el descenso. Ya se da el chance. Recuerda un poquito que esta faena no tiene tiempo. El único tiempo es para descender la carrera y de ahí la evolución de los movimientos. Esta cara tiene motivo de descalificación por negarse a enjetarse. 0,3 puntos de infracción. Rabiada, estrellada y enjetada. 0-3. Pero aquí las cosas. Pero si me permite que venga fuerte el aplauso para Clotario Margal, una de sus predilectas en el deporte de la charrería. Ingresa de esta manera y, como siempre, con esta sonrisa, pide la venia del respetable. El público le aplaude a la de esta manera inició su cara de caballo. Javier, ¿cómo es?
que nos acompañan del meritito Puebla, Puebla, como se dice. La familia que hoy, desde muy temprano, han llegado, están aquí a la cita, como podían faltar a este torneo de amigos, el torneo Guadalajara, hoy en esta 25ª edición. Después de algunos años que se interrumpió por causas de fuerza mayor, hoy reanudamos. Inicia tiempo para desprender. Llegando al fondo de la manga, y vamos a disfrutar de esta cara de anciano de llanto, el mejor de los éxitos para el equipo Rayo 500. Vamos ya con mucha tranquilidad, vean ustedes. Dentro de los movimientos del caballo está paso, trote, galope, la marcha hacia atrás, y también esto que es la carrera libre, el llamado a rienda. ¡Ay, ay, ay, mi amigo! ¡Agarre lo que se va! Vamos a ver que aquí el llamado a rienda surca el rectángulo. Llamado a rienda. ¡Ay, ay, ay, mi amigo! ¡Agarre lo que se va! Vamos a ver que aquí el llamado a rienda surca el rectángulo. Yo no sé ustedes, pero yo creo que vale la pena aplaudir. ¿Dónde están los aplausos para los que deben de hablar aquí? Que se escuchen, amigo. Recordad que algunos le llaman a esta la fuerza del silencio, pero bien vale interrumpir el movimiento o el silencio que se queda al reconocer esos movimientos, los ejercicios que son plasmados con cariño, o el entusiasmo, pero sobre todo con esta gallardía que identifica el deporte de la charla. Ah, el horómetro girando, vamos a esperar qué es lo que se suscita en este recorrido del señor. Presenta una cuenta de 16 metros en 4 tiempos. Pues ahí está, 16 y 4 tiempos, seguramente tendrá adicionales en cuestión del recorrido. En los 4 tiempos ya van adicionales. Si fuera en 1, son 3 puntos. Si fuera en 2, 2 puntos. Si fuera en 1, en 3, 1 punto. Más de 4 ya no hay. En 4 ya no hay. Y más de 4, pues ya no se mide los años. Volvamos en la adyacente y vean la posición de la cabeza de este caballo. La cola. Ven el posterior cómo gira, cómo se queda permanente en este puesto, cuando menos en 3 giros. 6 para cumplir. Javier Gómez Coronel, con la mano del corazón, llevando a cabo este primer movimiento. Y mi amigo, ¿qué no sucede? ¿Qué se va a aplaudir para el señor Javier Gómez Coronel? Vamos a ver, señor. Vamos a ver. Hoy presentado elegantemente la oficina caviar. Paco te porta también una silla hermosa, un buen sitiado. Paco Colorado. Vamos a verlo al de César. Allá en fiestas, llevando a la mano diestra. Vean ustedes cómo también va llevando con la voz los mandos, la media tabla y la mosqueta que nada más se dibuja en el cortillar. Nada más hace presencia porque ni siquiera marca el cortillar. Ya girando, girando. Cuento bajo del señor Javier Gómez Coronel. Vamos a ver en qué momento decide seguir capturando movimientos. Una buena otra vez. Vamos a los bellos. Los bellos marca el reglamento o marca la jerga, la historia de la charrería, hacerlo en un solo tiempo. Movimiento que nos da al charro esta oportunidad para rápidamente atender a la parte posterior lo que pueda ser necesario, lo que pueda ocurrir. Por eso la rapidez de este movimiento de 180 grados. Ahí está el regreso. ¿Cuál es el regreso? Y esto es la guapa, por segundo. Allá. Saliendo bien los aviones que va y tiene. Aquí es la concentración, la carne y la dedicación. Se va, pero de esta manera, un poquito escurrido en medio. Vamos a ver el regreso. Y lo hablamos en términos de apreciación. Venga, bien, querido. Venga, fuerte la mano para Javier. Pero les recuerdo que nosotros nada más hacemos la apreciación y la plática. Realmente lo que el reglamento se marca, eso es el trabajo de los señores. Nosotros en la apreciación y disfrutar este trabajo de la cara de caballo, buen trabajo, llevando este movimiento, el secar a su cabalgadura, llevarlo en línea recta, mantenerlo hasta rebasar los 60 metros con las manos de su caballo. El hombre se va unos metros más, para evitar que el caballo vaya a tomar un resabio, un mal hábito. Allá, la caricia, el penco, el trabajo ha sido bueno. Después, el paso del caballo, donde las ideas, los planes, pero hoy con mucho orgullo, entrega así su cara de caballo para el equipo que hoy nos acompaña del meritito Puebla. ¡Grande equipo! ¡Javier! ¡El nuevo enemigo! ¡Javier Gómez Coronel! El señor Armando Betoretti. De esta manera viene la gente. ¿Dónde está el aplauso para don Armando Betoretti? ¡Venga, mi amigo! ¡Ánimo, señor!
El Coco Gómez Moreno, muy activo, como siempre, tuvimos la oportunidad también de ver su trabajo el día viernes allá en la vida, en buen trabajo. Vamos a verlo ahí cómo nos da aquí. ¡Cronómetro marcha! Aquí en la Tapatía de Chava. Como se le conoce, es en eso, Chava, la casa de la Asociación Metropolitana de Chava. Ahí empieza la carta. Vean ustedes, esto es elegante. Herrero Chava, el alazán a todo lo que da y el hombre llamado Reyes. Mi amigo, ¿dónde está el aplauso? Bueno, la serie pasada que ha hecho en el retorno de los 620. Bien trabajado con Armando de Correche. El alazán a todo lo que da y el hombre llamado Reyes. Mi amigo, ¿dónde está el aplauso? Bueno, la serie pasada. Coco de Moreno es un equipo muy, muy consolidado, muy trabajando. Bien, con cada uno de sus integrantes en cada arena. Hoy tendríamos todo el éxito, ya no metro girario, obviamente recorrido, que debe ser mínimo 6 metros, lo supera con creces. En los tiempos ya no los momentos dados, los girarios, señor juez, ¿cuánto? Pueden ser hasta 4 tiempos. Y ya trabajando. En el rectángulo de México. La punta es presentada 18 metros en 2 tiempos. 18 en 2 tiempos, y un buen trabajo del señor Armando de Torete, este de novio, trabaja de esta manera. Se van a aplaudir, se van a aplaudir, vamos a aplaudir, porque se escucha por el teléfono para los señores del Estado. Allá, alentando el trabajo, amigos, los medios, todos los planes completos, como los planes en estos momentos, a la siguiente ya nos vamos a la fiesta, trabajando, ya en el posterior derecho. Uno debe de marcar permanentemente, cuando estamos en 3 días, es para defender los dineros tradicionales, buscar, marcar ese molcajete que debe de quedar ahí. Esa es la señal, que está cumpliendo. El equipo por allá dando indicaciones, obviamente ese apoyo a los señores de Poletti. Reubicándose en el rectángulo de la tercera, que precisamente se marca esa línea central solamente como referencia. Ah, mi amigo, vean nada más. Vean ahí, vamos a ver el regreso. Ahí está el regreso. Llamando de llamas. Más allá, a la familia, para el señor Rato de Corriente y de Zoom. ¡Oh! Ahí está la isla. Es el impulso, la noción. Vamos a ver, regresa. Ahí está la casa. Regresa y venga fuerte el aplauso para los señores del Coco de León. Y entra. Este paso, erróneamente, algunos le dicen el paso antinatural. Hay que recordar que el caballo dentro de su instinto sale la marcha hacia atrás. En nuestro México colonialmente le conocemos como recular. Dentro de la charrería, en la referencia correcta sería el secar a su cabalgadura. ¿Ven ustedes cómo cambia la dirección, la orientación del arriendo? ¿Cómo el caballo trabaja con toda seriedad? Las claves son dadas y el caballo ejecuta el movimiento con nobleza y precisión. Regresamos a los hermanos de Toretti y vamos a ver cómo le va a aplauso. Den la frente al aplauso para los hermanos de Toretti. Un trabajo de bien. Ahí está. El granito de arena para la hoja de calificación, en esta que es la primera suerte, la cara de caballo. Allá le mandan a esta yegua, el hombre manda la distancia y fuera de los otros. Capitán de Guillermo Aguilar, su servidor. Nos vamos a la primera oportunidad, los señores de Raúl de Guillermo, la toca, su marca, el mando de Cruz. ¡Ah, qué bonito bien! Y Guillermo Aguilar, su servidor. Nos vamos a la primera oportunidad, los señores de Raúl de 500 en toca. ¡Su marca! ¡El mando de Cruz! ¡Ah, qué bonito bien! ¡Marco Luis! ¡Cae Marco, para el cura! ¡No se puede quedar acá! ¡Ponga la planta! ¡Será un hombre preparado! ¡Me pide la lengua! ¡Nos vamos a la segunda! ¡El señor! ¡Ay! ¡Rodrigo Peñalosa! ¡Le hice con el carano! Sale la yegua, hombre de la mano con el hombre cayó, ¡ay, mi amigo! Y hablarle, quedó con la gran oportunidad. Ahora de la puerta ya le viene la coronada. Allá calcula, está calculando muy bien, allá está el resultado del cara. Enhorabuena para Armando Ruiz, ¡ah, bárbaro! Ahora de la puerta ya le viene la coronada. Allá calcula, está calculando muy bien, allá está el resultado del crack. Enhorabuena para Armando Ruiz, ¡ah, bárbaro!
mismo Rodrigo que esto va a ser real. ¡Sí! Pero la oportunidad. Se busca el culo, el día, claro, el resultado se queda. Es muy mal, amigo. Nos vamos a la tercera, así se fue quedando. El venga la más corredora, el cómodo de Morelos, la tercera oportunidad. La primera y el de ninguna se quedó, amigo. A los dos que cantan luego. Es muy mal, amigo. Nos vamos a la tercera, así se fue quedando. El venga la más corredora, el cómodo de Morelos, la tercera oportunidad. La primera. Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis mientras vale la pena comentar. Petker, uno de nuestros patrocinadores, hoy por hoy, uno de los patrocinadores que más ha destacado. ¿En cuestión de qué? De su eslogan muy sencillo, porque queremos a nuestros perros. Hotel Boutique
canina. El mejor servicio de guardería y hospedaje canino para cuando tenemos esos momentos de no dejar a la mascota olvidada, sino darle la atención que se requiere. Petker, patrocinador oficial de este torneo guadalupano. Y por supuesto, Netway, este paquete de conexión internet, internet fácil, estés donde estés, internet de prepago para todos. Y obviamente hay que recordar Rancho Valreno. Nuestros patrocinadores, Rancho Valreno, uno de los mejores caballos, líneas de caballos que hemos visto ya trabajar. Tuvimos oportunidad de ver a ellos el día de ayer trabajando en la cala. Excelentes resultados de estos caballos Valreno. Rancho Valreno, productor de caballos en líneas de en las mejores líneas de trabajo. Y por supuesto, damas y caballeros, a la gente que va llegando por primera vez y que no ha pasado a disfrutar de la parrilla Baris y a disfrutar de estos exquisitos cortes de pingüino veracruzano y canguro acapulqueño, es que no conoce nada de la vida. Rehacemos esa recomendación. Asar a la parrilla Baris. Y ni hablar, muy complicado, lo vimos a la distancia, Isaac Esparza al momento de jugársela él solo. El apachurrador, se les complicó totalmente, este toro sale a la espalda y no hay suerte en, en el tercer coleador, segunda oportunidad, los señores de la General Manuel Ávila Camacho. Bueno, vemos que llega tarde la gente, pero algunos justamente todavía vienen con un poquito del taco de allá de la parrilla Baris. Señora Guerra, ya le estábamos esperando, bienvenida. Pues vamos a ver qué pasa, nos vamos para la segunda oportunidad. Los señores de Real de 500 en estos momentos. Vean esta intensidad del caballo, pivotea bien, está ansioso, bien controlado, bien baloneado, bien amarrado. Estira, estira, y qué buen trabajo, hay números para este hombre. Juan Antonio Ruiz Monroy, enhorabuena. Este hombre consentido de la vida, caray. Dicen que de la manera en que se agarra el taco se reconoce el tragón. Y déjame presumirte que este hombre, Juan Antonio, es un hombre que en la vida le tocó el don de ser consentido y hacer lo que le venga en gana y hacerlo bien. ¡Ah, bárbaro! Me salió un poema. Nada más vamos a... Pero es del corazón y bueno, es parte de lo que vamos conociendo y practicando. Y eso es con todo cariño. Vamos con el siguiente, ya viniera el señor Luis Fernando Álvarez Arce. Estira, estira, se lo quería llevar. Bien trabajado, joven. Enhorabuena, Luis Fernando Álvarez Arce. Joven, de escuálida figura, pero de gran corazón. Animado y apoyado por esto que da razón al deporte de la charrería. El conjunto familiar que engarza amistad, que engarza unión. Precisamente la UNESCO el 1 de diciembre de 2016 declara la charrería como patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. Por estos rasgos de historia, cultura, raíces y sobre todo la familia. El tercer coleador, segunda oportunidad. Entregan bien baloneado para hacerse la cola. La lleva, el toro le complica el trabajo. Dificultosamente, pero esta es habilidad y el hombre lo deberá resolver. El viento, aunque vaya en contra, le podrá dar el trabajo de salir victorioso. Mientras que el hombre sujete la cola y la lleve en la mano, todo lo demás será trabajo de habilidad. Y esto hará el conocimiento mayor, hará la fortaleza en esta experiencia. Vean ustedes, lo mantiene. Vamos a ver, baja el amarre, allá lo va trabajando, lo busca, lo de ahí. Yo no sé ustedes, pero el aplauso sí se lo merece porque le buscó hasta el último. Pato Lazo. Pato Lazo. Como bien sabe el dicho, no hay que desistir hasta que sucumba el aliento y no quede gota de sangre que dé intención. Bueno, pues, mi querido Martín, ahora le tocó verla cerca, casi le echan el toro encima. Nos vamos a la segunda de cuenta, los señores del Cócono de Morelos. Hoy nos acompañan los campeones estatales, el estado de Morelos, el Cócono. Su coleador en suerte, Óscar Flores. Óscar Flores, su púa, también un hombre muy joven, con mucha visión y mucho entusiasmo, como debe de ser. Dicen que uno no se hace viejo,
El cuero nada más se arruga. Y cuando te haces viejo en realidad, es porque el entusiasmo se te ha acabado. Mientras que el hombre tenga entusiasmo, en esta vida todo será posible. Hombres y mujeres, mi amigo, no vayan a pensar que nada más somos los hombres. Bueno, pues estamos con los señores del Morelos, el Cócono, en estos momentos, Óscar Flores preparando la segunda oportunidad. El ganado está llegando a los corrales. Quiero comentarles, para esta faena, de acuerdo al reglamento, en el momento en el que el toro está listo en el cajón de salida, empieza a correr el cronómetro de manera descendente. 20 segundos es el momento en el que Charro tiene para tomar la decisión de pedir se abra la puerta e inicie la faena. Si llega más, llega a rebasar los 20 segundos, en automático se abre la puerta y el hombre tendrá que sortear su suerte. Es el porqué de ese cronómetro que se ve hasta el fondo de la manga. Asimismo, se cuenta con un juez de partidero que está al pendiente de muchos movimientos que son de vital importancia, como es el saludo, el pachoneo y hacerse de la cola. Mejor ubicación, mejor vista. Además de los señores jueces que se encuentran en la parte alta, en el palco de jueces, teniendo una visión periférica de todo el acontecer. Allá el amigo JC y el señor Hugo Guerrero, no se les va nada, caray. Y el apoyo de Ezequiel Xolalpa al fondo, por supuesto el señor Humberto Ávila también allá, en la atención de lo que pueda acontecer en esto que es un deporte que nos da identidad, nos da mexicaneidad. Como el dicho de la metropolitana de Charros, charrería, símbolo de mexicaneidad. Porque donde ves un hombre que porta un sombrero de ala ancha, sabes que es un mexicano. Y sabes que además de ser amigo, es hermano. Bien, pues hoy nos tocó sufrir con este ganado. La charreada se ha detenido un poquito. Ahorita le damos continuidad, buscar darle el flujo al desalojo o al despacho del ganado cerril. Mientras les quiero comentar, más tarde vamos a llevar a cabo la premiación. Vamos a premiar los primeros lugares de cada faena. Vamos a premiar, obviamente, al ganador de este torneo guadalupano, para lo cual les pedimos nos acompañen vestidos de charro. Y si no pueden venir vestidos de charro, no importa, con que vengan, nos interesa su presencia, porque además de los reconocimientos a los primeros lugares, al equipo campeón, a los equipos que quedan del cuarto lugar hacia abajo, con ellos vamos a sortear una tonelada de alimento. Además vamos a tener hebillas, vamos a tener botines. Por favor, acompáñenos a la premiación, se va a poner muy bueno. Es el cierre de este torneo guadalupano. Hace rato lo comentamos, es un clásico, clásico capitalino. Hermano, los grandes equipos se han reunido, el gusto de hoy recibir a la gente de Puebla, de Morelos. Vamos con el señor Óscar Flores, el Púa Morelense, sí señor. Oscaba más, pero se lleva. 12 puntos, 2 adicionales, conforme al convocatoria, 14. Bueno, pues enhorabuena para Óscar Flores, que encauza 14 unidades muy buenas a la hoja de calificación del Cócono. Y nos vamos con el siguiente, será Óscar Turbay. Creo que ahí hay un cambio, pero bueno, vamos a mantener el orden que nos dieron ellos, los nombres en el orden que nos dieron ellos. Óscar Turbay para su segunda oportunidad, los señores del Cócono. Ahora sí, señorita, ya sabemos qué significa Cócono. Ya sabemos qué significa Cócono, señorita, señora. Guajolote, es correcto. Allá viniera, Óscar Turbay, hay números para don Óscar, y el toro supo qué le pasó. Enhorabuena, don Óscar. Vale la pena, 7 unidades, vale la pena comentar los señores del Cócono, un equipo que se ha conformado y un equipo que cada día está creciendo más, está amalgamando de una manera muy interesante el Cócono de Morelos. Por ahí les voy a sugerir, no lo pierdan de vista, el próximo año Aguascalientes, perdón, San Luis Potosí, por allá los veremos y seguramente el Cócono no faltará. Nos vamos al tercer coleador preparado, Pedro Ocampo.
Don Pedro, el hombre que porta la pachuqueña en color gris, las vueltas que aminoran la emoción o dan relajo al temperamento de su cabalgadura para recibir a Pachurro bien, lleva, mantiene, aprieta, 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 y esto es el trabajo. Enhorabuena, don... Total. Un adicional más por el bajador en total. 12 puntos. Muchísimas gracias, señor JC. Bueno, para la linética y bueno, para las sanciones. ¡Ay, Cuaco, no te me rajes! ¿Qué hora es cuando os vamos a la tercera oportunidad, los señores de Naucalpan? ¿Dónde está la gente naucalpense, la gente de la MAC? ¡Ánimo, señores! ¡Caray! ¿Dónde? Bueno, no sean mala gente. Ayúdenme con un fuerte aplauso para la general Manuel Ávila Camacho. ¡Ah, qué bárbaros son, caray! Hacen que mi corazón se me haga chiquitito. Bueno, pues vamos a la general Manuel Ávila Camacho. Muchísimas gracias a toda la familia charra que nos acompaña. Señora Marta, como siempre, un gusto. Marta Díaz, también un ícono de allá, de la general Manuel Ávila Camacho, porque como ayer lo platicábamos, caray, sin el apoyo de la mujer, esto no sería posible, y la mujer hoy por hoy abre un, hace un parteaguas en esta de la charrería. Muchísimas gracias por acompañarnos, caray. Ustedes son las que engarzan las amistades, el cariño, el que le dan el punto de la belleza a cada uno de los quehaceres del hombre. Allá le entregan, viniera Víctor Hugo Fuentes, aprovecha la oportunidad, amarra de atrás para adelante, aprieta y derriba Víctor Hugo Fuentes. Enhorabuena para el señor Víctor Hugo Fuentes, el güero Fuentes, el menor de los gavilanes, de allá del rancho Las Julianas. Lleva un números, cierra con números, de eso se trata la vida. Porque de esto trata este torneo guadalupano, el buscar que se haga la mayor cantidad de números. En un momento más comentaremos cómo va la tabla de números hasta el momento. Eduardo Navarro Díaz. Ya montando este caballo Cuaco, Tordillo Chancuaco. Le entregan a Pachurra, vean, ese es el trabajo. Marca bien en el hacerse de la cola. Eduardo en terreno cortito. Eduardo Navarro. Enhorabuena. Bueno, pues ahí está Eduardo Navarro, lo conocemos. Todo donde se pueda aprovechar que hay números, lo sabe aprovechar Eduardo Navarro y busca los adicionales que la convocatoria le brinda. Enhorabuena, Eduardo Navarro Díaz. Bueno, por cierto, queremos mandar un cordial saludo al presidente de la general Manuel Ávila Camacho, Juan Carlos Carranco Díaz. Mi querido Juan Carlos, un saludo como siempre, señor presidente de la MAC. Que a la vista no me falla y la morfología del hombre amigo, que hasta el fondo de la manga lo vemos rodeado de compañeros de esta legendaria MAC. Enhorabuena, JC Carranco Díaz. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a cerrar la tercera oportunidad. Señorita, ayúdeme con un aplauso para Isaac. ¡Ánimo, Isaac! ¡Ánimo, señor! Ahí viene este joven que también pone el grano de arena en terreno corto. ¡Y! Ni hablar, un aplauso fuerte sí le damos a Isaac. Como dijeran mis amigos, H toro que no cayó, caray. Ni hablar, se apesuñó y del querer dejar costillar y paleta en la arena, de eso no quiso amarrar nada. Y pues así las cosas, no hay ruedo, el toro está en la manga, no hay lienzo, como dice en términos coloquiales, a regresar el ganado vacuno al corral para dar oportunidad al siguiente en esta faena del coleadero, que será el equipo de Real 500. Disculpen, aquí en las gradas hay alguien que sea de Puebla. Hay gente de Puebla, Joaquín, bienvenido a la gente de Puebla. Pues sabemos pocos, hay poca gente de Puebla, caray. Ni hablar, pues ahorita nos arreglamos y le echamos muchas porras a los señores. Nos acompañan de Real de 500.
Así son las vicisitudes de la vida. El granedirío de la metropolitana de charros lleno de gente y no hay nadie que sea de Puebla. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! ¿Cómo? Señora, desde hace rato estamos buscando a la gente de Puebla. Luego dicen que son despistados y no es cierto. Son concentrados en lo que están haciendo. Bienvenida, señora. Bueno, pues vamos con Real de 500, vamos a ir con este joven. Juan Antonio Ruiz Monroy. Buen caballo el que trae, caballo prieto. Ah, le entregan. Maciza, aprovecha esas largas piernas. Ah, oh, bárbaro, ya está. Estas son reglamentarias para el hombre. Bien, Juan Antonio. 10 puntos. Bien, Juan Antonio Ruiz Monroy. Pues allí las cosas, lleva por ahí un 12, un 10. Nos quedamos en el qué fue lo que pasó en la segunda, pero va muy bien este hombre en el coleadero. Hay premiación para los primeros lugares. La faena del coleadero, una faena colmada de adrenalina y de emoción. Petker, porque armamos a nuestros perros Hotel Boutique Canina, guardería y adiestramiento. Pase, señor. Bueno, pues ya preparado a este joven. Luis Fernando Álvarez Arce. Es la oportunidad. Allá le entregan a Pachurra. Ahí ya iba baloneado el hombre. Amarra, amarra, amarra. Sí, señores. Juan Antonio. Juan Fernando Álvarez. Luis Fernando Álvarez Arce. Pues enhorabuena. Luis Fernando trabajando. ¿Y qué, cómo te fue con las unidades? 11, 11 más 12. Enhorabuena. Buen trabajo este joven. Trabajando bien. Recordando a la gente, los invitamos hoy en la tarde a la premiación, el cierre. Los números más altos son los que se llevan los lugares. Hasta el momento la tabla marca Rancho Ayahuil 326 puntos, Unidos de Hidalgo 323, All Horses Máquina 501 316. Pato Lazo, ¡ah, qué bonito trabaja este hombre! Se quita la piedra del botín y lleva números Pato Lazo. Pato Lazo, te quitaste la piedrita del botín, bien trabajado, sacado con honor y orgullo, pues cómo no, si es poblano de corazón. Real de 500, nos vamos con los señores del Cócono, los Cócono de Morelos, hebillas, botines para los primeros lugares, los premios para el ganador. Del cuarto al último lugar se va a sortear una tonelada de alimento. Este torneo guadalupano a manos llenas premia la amistad y el compañerismo que la charrería da. Ah, preparando Oscar Flores, el hombre que va a salir en estos momentos, el púa mexiquense, caballo pinto que siempre lo vemos con él llevando la faena del coleadero. Bueno trabajo de don Oscar Flores. La tercera oportunidad del ganado vacuno nos ha dado un poquito de problemas. Allá se están resolviendo las cosas por parte de la gente que está en corrales. La gente que no vemos, no conocemos, pero trabajan arduamente para darle a la charrería ese flujo y la constancia en el desarrollo de la misma. Oye, en este cierre dominical del torneo guadalupano 2022... mi amigo Cuauhtémoc Atiristán Solinas y un servidor Guillermo Aguilar, en la emoción y la intensidad del deporte de la charrería. Ah, los señores de los corrales al parecer están reportando que todo está listo. Y al parecer tenemos todavía por ahí una serie de problemas, ni hablar. Hablamos del equipo All Horses Máquina 501 en tercer lugar con 316. Charros de Huichapan, 311, y Rancho Santana, que tiene la sexta posición con 275 puntos. Esos son hasta el momento los números que se han marcado en este torneo. Hoy pueden cambiar esta tabla totalmente. Vamos a esperar el desarrollo de esta competencia. Es la primera de este domingo. Más tarde tendremos un encuentro más. Nos acompañarán los señores del Pedregal. Nos acompañan nuestros amigos tamaulipecos que están aquí en Herradura
Herradura de Tampico que nos acompañen. Pues vamos a ver, Oscar Flores, complicado, un toro muy veloz, lo resuelve bien ese hombre, y el aplauso fuerte para don Oscar Flores. A la derecha, 10 puntos. Enhorabuena. Bueno, pues enhorabuena para este púa morelense. Ya vimos cómo le echa toda la candela al asador y lleva los números, aprovechando todo lo que haya que hacer. Parado y en suerte, el señor Oscar Turbay. Los coleadores, este equipo. Viniera ese segundo coleador, la tercera oportunidad. Vean esa rapidez, vean cómo le da el fuerza a tu caballo. Es el derribe. Enhorabuena, un aplauso fuerte para este señor Oscar Turbay. Y este toro que se levantó enojado, no busca quién se la hizo. No busca quién se la hizo, sino quién se la va a pagar. Abusado, señor caporal. Nos vamos a preparar, estamos al cierre, damas y caballeros. No se muevan de sus lugares, estamos en la última oportunidad. Última, coleador, última para los señores del Cócono de Morelos. En suerte, Pedro Ocampo. No hay lienzo. Bueno, como las labores en el campo. Netway, internet prepago para todos, internet fácil. Y la verdad, hoy por hoy uno de estos patrocinadores que en la verdad ha causado la expectativa, ha causado la emoción y ha causado la atención. ¿Dónde está el aplauso para este hombre honrado? Enhorabuena, mi amigo. Bueno, pues se regresa el ganado, enhorabuena. Hay un aplauso para los caudillos que ayudaron. ¿Dónde está el aplauso para los caudillos? Ya se les va a acabar el calvario, ya es la última oportunidad, mi amigo. Si la charrería fuera fácil, imagínate, no tendría caso elaborar instalaciones con cariño, emoción y esmero, y que sobre todo el hombre se atavie de la vestimenta mexicana, el atuendo charro que nos da identidad a nivel mundial. Esta es nuestra vestimenta. Haya preparado el señor Ocampo, Pedro Ocampo, la tercera oportunidad. Allá le entregan y lástima, esos milésimas de seguro, de segundo fueron todo. Vamos a brindarle fuerte el aplauso porque con él cerramos el coleadero. Señor Pedro Ocampo. ¿Se fijan por qué la faena ráfaga? Esos movimientos deben ser rápido. Cualquier milésima de segundo que perdones, te hace totalmente un desbarajuste. Pues ya, ¿para qué platicamos más? Mi querido Cuauhtémoc, unos momentos más, vamos a ingresar a los cajones. Al cierre de puertas, nos vamos a la parte media de la competencia, no antes, sin escuchar la voz de los señores jueces para saber las condiciones en cuestión de números para cada equipo. En unos momentos más, nos vamos a la parte más emocionante, que será el buscar los hombres más valientes que irán a los lomos de estos toros. Los toros. Porque amamos a los perros, en Petker encontrarás un lugar ideal para que tu mascota la pase de maravilla durante estas vacaciones. Contamos con servicio de guardería y hotel, entrenamientos especiales en 4 etapas, servicio de transporte y grooming para que luzca precioso. Nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en la carretera federal a Cuernavaca. Nuestro teléfono y redes sociales están disponibles. Contáctanos, haz una reservación y descubre los grandes beneficios que tenemos para ti y tu amigo fiel. Petker, porque amamos a los perros.
¡Qué malvadas son! Creo que estoy solo. ¿Qué pasó? Pusimos alma, corazón, pero sobre todo le echamos corazón. Es el momento a disfrutar de estos hombres valientes. En la terna vamos a tener como primer lazo a Fermín Becerril Acuña, Pedro Becerril y Carlos Peñalosa. Hasta el momento, Mac Ávila Camacho. Real de 500 Puebla 132. El Cocono de Morelos 147. Bueno, pues vamos a ver. Fíjate que la verdad, algo que yo quiero comentar hoy, es un orgullo estar con la gente de Naucalpan que nos acompañe. Esta gente que siempre ha sido amistosa, una muestra de cariño que hay muy amarrada con la gente de la Metropolitana y la gente de la General Manuel Ávila Camacho, siempre uniendo y enlazando esa amistad. Jinete de Toro, damas y caballeros, váyanse preparando, es el momento de las emociones. El hombre, oriundo del... en la zona sur de la ciudad, oriundo de Xochimilco. Hombre valiente. Hombres puros y sinceros que lo único que buscan es la admiración de los amigos, pero sobre todo la sonrisa de una mujer. Uno, dos, le aguanta a 8 segundos. El hombre lleva, el cronómetro lo mantienen los señores jueces. Este hombre... ¡ese hombre ya ganó! ¡El aplauso fuerte! JC, el cronómetro no se ve, el de este lado. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades a la mar! ¡Jinetazo de Toro! ¡Diego del Valle! Para esta convocatoria, el jinete debe de mantenerse cuando menos 8 segundos. Si el jinete vence al toro en los reparos, hay puntos adicionales. El señor del Valle lo hizo excelentemente para la General Manuel Ávila Camacho. ¡Vámonos a las emociones! Nos vamos a esta faena. Esta faena es solamente a 4 oportunidades. Bueno, pues vamos a ver, ya tenemos hoy oportunidad de disfrutar el floreo. Algo que comentamos, cada floreo tiene su región. Y aunque pudiera ser el mismo floreo, cada floreo tiene su esencia y su estilo. Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar el floreo de Naucalpan. Y en manos del señor Fermín Becerril Acuña. Bien, la manera en que maquila cada movimiento. Allá vemos ese resorte que invita a la cabeza de su caballo. Llevando el floreo en contra crinolinas, al sentido contrario que están las crines de su caballo. Con mucha calma, a tiento, llevando y manteniendo la figura del mismo y los movimientos. A una mano pasando a la cintura, regresando a su floreo. Allá lo ven, los resortes sencillos. Fermín Becerril llevando... mantiene él su floreo en contra crinolinas, de estribo a estribo, de cabeza a cola, llevando el floreo, y vamos a ver las evoluciones, movimientos. Vean ustedes, ¿qué les parece el trabajo de Fermín Becerril? Dando el cambio, el resorte sencillo, regresa al floreo de estribo a estriba, estribo a estribo, Fermín Becerril, la gente allá que le acompaña, preparando al toro para ponerlo en suerte, el señor Carlos Peñalosa y Pedro Becerril. A sus filigranas, ahí lo vemos, ahí está esa media canasta. ¿Dónde está el aplauso para Fermín? ¡Ánimo, Fermín! Bonito el trabajo. Un floreo que lleva su tiempo, su dedicación. Un floreo que no va escurrido en velocidad, sino en elegancia y precisión. A una mano. Recuperando la guía, el hombre dándose tiempo como si esto fuera un auténtico ballet, donde
La doncella está hoy vestida de isle y el hombre en elegantes movimientos la hace lucir. ¡Ah, bárbaro! ¡Ve qué bonito cambio! Hermín Becerril, haciendo el cambio en el sentido de su floreo, llevando a elegar sus movimientos, dándose tiempo para disfrutar. Realmente los invito, y obviamente los comentarios que la gente está haciendo allá en la página desde la Mirandilla, el trabajo de esta gente naucalpense. Fermín Becerril, la va a jugar a la dificultad. Vean ustedes, se está perfilando ya a toro quieto. Pareciera muy fácil, pero yo creo que todo lo complicado, lazar a un toro. Fermín Becerril, allá la voltea a ver con el rabillo del ojo. Nada más le da un paseillo y deja que siga su camino, dando las indicaciones para pedirle pongan en suerte. En el sentido natural, llevándose en el sentido de la contra. Lo busca, al parecer lo va a buscar a toro parado, a toro quieto, como sabemos. A ver, damas y caballeros, es el momento crucial. Vean ustedes cómo Fermín va a llegar a afinar o a reubicarse para poner el lazo cabecero en el pescuezo de este toro. Voltea Fermín, momento donde hay que tener... ¡Ay, mi amigo, este fue mágico! ¡El aplauso fuerte para Fermín! Precisamente aprovechando el momento donde el toro estaba en distracción. Enhorabuena, y bueno, pues trastabillando el toro, como todavía se hace una parte muy de nuestro campo mexicano, buscar mermar la condición aeróbica del toro. Hermín Becerril. Y bueno, pues allá decide iniciar Pedro en estos momentos el quehacer del Ixtle torcido. Por cierto, un saludo a toda la gente de la General Manuel Ávila Camacho que nos está viendo allá en su salón. Muchísimas gracias allá, disfrutando de esta competencia. Oye, este equipo que nos acompaña aquí en la Tapatía de Charros. Vean ustedes, ahí está el trabajo de la gente naucalpense. Se ve cómo lleva su resorte a una mano cambiando el estribo. ¿Dónde está el aplauso para Pedro? Enhorabuena, Pedro. Bonito el trabajo. Mantiene la lazada, la lleva con calma, le da ritmo, de repente la adelanta y de repente la retrasa, la lleva en los movimientos presentando carrilleras y espejos, a llevar al posterior. Y vamos a ver, allá está en el silabario, el momento que va arriba, en un lado al otro, regresa el resorte, lo lleva, el floreo muy clásico allá sobre los estribos, llevando las filigranas, Pedro Becerril. Dando sus movimientos, momentos que hay que disfrutar dentro del marco de la charrería, los momentos con los que los amigos nos reunimos. Netway, internet para todos, internet fácil, Petker. Ya vimos el primer toro, bueno, el señor Diego del Valle llevó los números, hoy el cabecero ya está puesto por parte de Fermín Becerril, y nos perfilamos al pial en el ruedo. La faena de la tarde en el ruedo para la gente que nos acompaña por primera vez, esta faena donde hay que rendir al toro costillar y paleta, buscar, curarlo, marcarlo, descornarlo, en fin, todas las actividades propias del campo. Los señores de... La General Manuel Ávila Camacho, hoy en esta terna, una terna que estamos viendo bien elaborada, cada uno se está dando tiempo. Este es el remate, ahí está el remate, viniera, cada movimiento que presentó en su floreo son números, ingresar a la trampa, una, dos, están las dos adentro, la gente de la Max empieza a emocionar, allá Pedro se da su tiempo, aprieta la mano, baja vueltas y el toro ha vencido. Disculpen la emoción, pero ante tal situación una porra sí es ocasión. ¡Alabío! ¡Alabá! ¡La MAC! ¡Ra, ra, ra! ¡Enhorabuena para la General! Esta suerte es tan campirana, mi amigo. La faena de la terna en el ruedo, que todavía se practica en nuestro México. Quizá en campo no vemos... todos los movimientos del floreo, pero sí la precisión de los lazos vaqueriles. Nuestro México, un México no hay dos, el deporte de la charrería. Petker, porque queremos a los perros. 4 puntos. Lazo de cabeza de 29 puntos. Fíjate, ruedo, 23 puntos. Enhorabuena para la MAC, ve nada más qué bonitos números. El jinete aporta 24 unidades, Fermín Becerril en el cabecero 29 y Pedro Becerril 23 números en el pial en el ruedo. Enhorabuena para la gente de la General Manuel Ávila Camacho. Y nos vamos con el siguiente equipo, nos vamos a ir con los señores de
Real de 500, ¿dónde está la gente de Puebla? Señora Arce, no se vale, nada más la dejan a usted aplaudiendo. Ponga orden, por favor. Bienvenida a todas bellas mujeres que nos acompañan del estado de Puebla y, cómo no, con su equipo que es Real de 500. Bienvenidas. Real 500, Real 500. Sin la D, Real 500, como debe de ser. Mi amigo, yo no sé qué estaría haciendo en mi casa, pero no haber estado en este día domingo aquí en la Metropolitana con tantos amigos, seguramente me hubieran castigado por desobligado. Nos vamos. Jinete de Toro, César Jiménez, en la terna, Mauricio Palomares, Adrián Jiménez y Cruz Jiménez. Se abrió la puerta. 1, 2, 3, 4. Le aguanta este hombre. El toro reguiletea y la mano que va volando en el balance. Se prepara en el descenso. Ha cumplido los 8 segundos. Este hombre ya es ganador. ¿Dónde está el aplauso para el poblano? Real 500. El toro ha sucumbido al poder del hombre. Echa pie a tierra y el pretal se lo lleva en la mano. Bueno, pues así las cosas. ¿Eh? ¿Le pareció? ¿Qué tal estuvo esto? Real 500 en el jineteo de todo. Todo lo dio César Jiménez. ¿Dónde está el aplauso para César? Bien ganado, César. Nos vamos a la terna en el ruedo. Ellos deciden iniciar su floreo al mismo tiempo, lo que puede encauzar números adicionales. Solamente son 4 oportunidades de acuerdo a convocatoria. A uno de ellos llevando la emanación de sus filigranas y los números que se van a hacer realidad siempre y cuando concreten cada uno de ellos su faena. Y nada más, qué bonito lazo, más bien qué bonito trabajo en este resorte que rebasa el ala del sombrero y más allá de la cabeza de su cabalgadura. Este hombre del valle, el hombre de allá, el cual cualazán tostado, Adrián Jiménez, el hombre que porta corbata roja y pachuqueña blanca, Mauricio Palomares, el hombre de la pachuqueña en color azul, los distintivos dorados y por supuesto la corbata en color rojo. La intensidad de estos hombres, 2 grandes floreadores, llevando la emanación, el hombre que busca ya llevar ese resorte corbero, mantener cuando menos 3 vueltas abajo de las corvas de su cabalgadura. Adrián Jiménez, la sala grande, nada más, qué bonito trabajo. Los señores del equipo Real 500, ¿dónde está el aplauso para estos jóvenes? Mauricio Palomares, Adrián Jiménez. El hombre que por supuesto también amerita el aplauso, el hombre que queda en la reserva pero tiene la misión de encauzar al toro, Cruz Jiménez. Ánimo, don Cruz. Allá poniendo al toro en suerte, don Cruz Jiménez. Toda una dinastía de los Jiménez. Abusados por ahí, este toro se quiere vincar. Allá preparado el señor Mauricio Palomares. Toro en movimiento, lazador en movimiento, calculando, toro esquivo, el cabecero es concretado. Enhorabuena, señor Real 500, cumple la primera parte. Dentro de la charrería son 9 faenas charras y 10 suertes charras. Es precisamente en la faena de la terna de ruedo donde se dividen 2 suertes. La suerte del lazo cabecero y la suerte del pial en el ruedo. Buscar lazar las patas del toro dentro del ruedo. Precisamente por eso el nombre de pial en el ruedo. Adrián Jiménez, enhorabuena don Adrián Jiménez. Hombre joven, de escuálida figura, barba y siempre con ese gran corazón. A una mano llevando su floreo. Con mucha calma. Don Adrián Jiménez seguramente por allá está
los aplausos que están preparando para estos hombres del equipo Real de 500 que nos acompañan. Llegaron muy temprano, como deben de ser. Dicen que la puntualidad es cortesía de reyes, perdón, es regalo de reyes y cortesía de caballeros. Nos fue el aire, mi querido Temo, que me acompaña hoy, Temo Katrinstein. El bozal lo pone para tener mejor control de este toro en el desarrollo de la terna en el ruedo. Buscar poner al toro en perpendicular para de ahí buscar que Cruz Jiménez, que queda en lazo de reserva, haga cuña, haga sombra. El hombre Adrián Jiménez se prepara para buscar el remate, pial en el ruedo. Vean ustedes, allá hizo las evoluciones, las filiganas, llevó los números y ahora prepara ya el rematar. Primero cubrir los cuartos traseros, después engarzarlos y echar al toro costillar y paleta. Para, vistoso el hombre, vean el remate que va a ocupar. La sala muy amplia, se da tiempo. ¡Ah, qué bonito, señor! Se van a aplaudir para el señor Adrián Jiménez. Bonito el trabajo, bien mandado. Rematando, cubriendo. La lazada queda en la anca, otras tantas quedan cubriendo los cuartos posteriores y el trabajo se hace realidad. ¿Dónde está la gente del equipo Real 500? Porque en estos momentos le bajan vuelta al madero. Y el todo ha rendido. Sí, señor. Atérdele luego. Enhorabuena a nuestros amigos Mauricio Palomares, Adrián Jiménez, Cruz Jiménez. ¡Real 500! ¡Ra, ra, ra! ¡Sí, señor! Enhorabuena, mi amigo. Ese toro lo dejaron tan cómodo, parecía que estaba en una espa. Le daban un recorte allá a las pezuñas, le vacunaban para quitarle las garrapatas y todo lo demás. Enhorabuena, los vemos con un fuerte aplauso. Equipo Real 500 del Estado de Puebla. Y las intensidades van a seguir a flor de piel porque no. La queda de 28 puntos, blancos de cabeza, 31, pial de ruedo, 33, ya con los adicionales de convocatoria y el cerrado. Bueno, pues enhorabuena, 28 al jinete, 31 a Mauricio Palomares en el lazo de cabeza y 33 para Adrián Jiménez. ¡Ay, no más! Señores, Real 500. Oiga, y aprovechando, pues no vayan a faltar a la premiación, recuerden, vamos a Porque amamos a los perros, en Petker encontrarás un lugar ideal para que tu mascota la pase de maravilla durante estas vacaciones. Contamos con servicio de guardería y hotel, entrenamientos especiales en 4 etapas, servicio de transporte y grooming para que luzca precioso. Nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en la carretera federal a Cuernavaca. Nuestro teléfono y redes sociales están disponibles. Contáctanos, haz una reservación y descubre los grandes beneficios que tenemos para ti y tu amigo fiel. Petker, porque amamos a los perros. Muchísimas gracias, señor caporal. Marco Manrique. Damas y caballeros, pongan atención. Bernardo, a los lomos de este toro. Toros de la ganadería San Carlos. Carlos Zavala, se abre la puerta. Uno, lo aguanta. Mi amigo, el aplauso fuerte. Este hombre se reconoce en el valor. Paramédicos. Paramédicos, si son tan amables, pasar al cajón. Gracias. Paramédicos de los cajones, por favor. Bueno, pues enhorabuena, caray. Con todo cariño, mi querido Bernardo, te mando un fuerte aplauso. Jinetazo, caray. Jinetazo, caray. Estos hombres son los hombres. Los hombres de goma, no les pasa nada a los jinetes. Caray, mi admiración a ese valor y resistencia. La terna, los señores del Cócono de Morelos en estos momentos. Puede ser
Iniciando Efrén Romero, Marco Ruiz, los movimientos con el Ixte torcido. Vamos a ver, allá era más el hombre del Pinto en ese resorte que va y viene en el girado y en el contragirado, pasando al frente, buscando carrilleras, haciendo el cambio, buscando allá la azada grande para buscar la canasta que incluye la cabeza de su cabalgadora. Allá la saca y la regresa el floreo en los cuatro puntos cardinales de su cabalgadura. El señor Efrén Romero, haciendo lo mismo en el resorte y de ahí emanando la evolución de los movimientos de estribo a estribo. Allá con calma, vean ustedes, dándole lado a su cabalgadura, manteniendo las filigranas en movimiento. Efrén Romero, mirando ya los movimientos. Los señores del Cócono de Morelos, campeones estatales 2022, y que tuvimos la oportunidad de verlos allá en Zacatecas. Hoy nos acompañan, como siempre, en esta fraternidad que es el deporte de la charrería. Vecinos muy cerquita de aquí, en la Ciudad de México, aquí de la Metropolitana, ya su cuartel general, el Capote. Vamos a ver qué es lo que sucede con mucha calma, llevando los movimientos. Vean ustedes, Efrén Romero se da tiempo para mantener el floreo, cejar a su cabalgadura, ponerse y cambiar, de atrás para adelante, a buscar emparejar la carrera, medir la distancia, voltea a ver que todo esté libre, momento peligroso, pasando muy cerca del compañero que está también en la emanación de las filigranas para buscar el piel. Allá nos vamos, llevándoselo el señor Gámez, abusado el hombre que está allá en los cajones. Allá se prepara Efrén Romero. Toro que problemático, un toro que no está decidiendo en carrera franca, está cambiando el sentido de la carrera. Allá se prepara Efrén y vean ustedes, un toro que esquivo, parece que ya sabe a lo que viniera. Efrén recorta camino, prepara y nuevamente el toro le vuelve a jugar en la misma oportunidad. Allá a buscar la lejanía de la querencia, donde el toro está buscando dónde amainar la carrera. Allá buscando topetear, Efrén Romero no se va con la finta. Y nuevamente, ánimo señor Gámez, le gritan a ponerlo en suerte, que no es de ahí. Allá aprovecha Efrén Romero, un lazo muy difícil. Buen trabajo Efrén. No era nada fácil. Allá baja, vueltas y dice, ahora de aquí soy. A trastabillarlo un poco, abusado mi amigo que parecía bandera. Nos vamos con el señor Marco Ruiz, el hombre que queda a los lomos del Pinto, a llevar las filigranas a una mano, llevando el paseillo de los estribos a estribo, allá manteniendo el resorte y trabajando la cuyutlana, como también se le conoce a este instrumento de trabajo, un instrumento artesanal, como México es, los productos de su misma tierra elabora esto, que es una reata, instrumento de trabajo del hombre de campo, hecho a base de las pencas de maguey, en los cuales los hilos se van torciendo, hilando, conformando estos instrumentos. Cerca de 30 días para elaborar una reata, totalmente un producto artesanal. Los hombres que hacen estos productos maravillosos tienen a bien, cada casa o cada familia que la produce, ponerle algún color a la reata para hacer de esta manera el distintivo de cada familia. Efrén Romero en el cabecero. Allá revisando, vamos a ver qué prepara el señor Marco Ruiz. Prepara los últimos movimientos, allá le da el impulso a la reata para que vaya tomando la velocidad necesaria para llegar a las ancas de este toro o finalmente a los cuartos posteriores. Allá se da tiempo, como lo debe de ser, el hombre debe ser elegante en cada cosa que hace, ponerle ese toque que haga diferente el trabajo. Se va y regresa. El remate es bueno, ¿y dónde está el aplauso? Estos son el Cócono de Morelos. Una complica la segunda y vamos a ver si la segunda se puede encontrar. Ahí está, vámonos señores, hasta el Capote, el aplauso fuerte porque este arroz está a punto de ser cocinado. Bajan vueltas al madero, el toro rendido, y como se hacía en antaño, llegan los hombres de a pie, apoyan al toro y el aplauso fuerte porque la terna ha sido consumada. El Cócono de Morelos.
un equipo muy integrado. Allá el señor Gámez, que quedó en la reserva, nuestro buen amigo Sergio Gámez. Ánimo, don Sergio. Allá lo acomodan al toro, porque algo que tiene el toro es precisamente que busca, necesita el valor de la, el balance de la cola para poder ponerse sobre las cuatro extremidades. Los señores le apoyan, el toro se regresa y Netway, internet fácil para todos. Rotación de la terna. Lazo de cabeza de 31. Pies de ruedo 33. Pues enhorabuena para los señores del Cócono de Morelos. Cuauhtémoc, nuestros patrocinadores. Porque amamos a los perros, en Petker encontrarás un lugar ideal para que tu mascota la pase de maravilla durante estas vacaciones. Contamos con servicio de guardería y hotel, entrenamientos especiales en cuatro etapas, servicio de transporte y grooming para que luzca precioso. Nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en la carretera federal a Cuernavaca. Nuestro teléfono y redes sociales están disponibles. Contáctanos, haz una reservación y descubre los grandes beneficios que tenemos para ti y tu amigo fiel, Petker, porque amamos a los perros. Netway, internet prepago para todos. Necesitas salir en estas vacaciones. Petker es tu solución. Hotel canino, adiestramiento canino y todo lo relacionado para tu mascota. Ahora vendrán los jineteos de yegua. Efectivamente, muchas gracias, Cuauhtémoc Atristain. En estos momentos sentamos al trabajo con el ganado caballar. La general Manuel Ávila Camachos, que ingresa en estos momentos con 128 unidades. Aquí es donde pueden cambiar las cosas, mi querido Cuauhtémoc. La gente de la maga que es afinada y buena para las manganas. Y en las manganas a pie o a caballo es donde se pueden recapturar todos los números que hagan falta a la cuenta de cada equipo. Obviamente no sin antes el jineteo de yegua. Pero señores de la general Manuel Ávila Camacho, jinete de yegua Diego del Valle. En la reina de la suerte, charras manganas a pie, Pedro Becerril. Y para las de a caballo, Carlos Peñalosa. Carlos Peñalosa Guerra. Bueno, tenemos por ahí un cambio de jinete. Hoy, un orgulloso hombre precisamente de la general Manuel Ávila Camacho, Francisco Malpica. ¿Cómo se apellida? Malpica Roa. Francisco Malpica Roa. Y vamos a ver de así como ronca duerme el hombre en estos momentos para el jineteo de yegua. En momentos donde la gente de la MAC que hoy nos acompaña, un orgullo para mí. Esta legendaria asociación, hace rato hablábamos, es una asociación que tiene dos récords en su quehacer en el deporte de la charrería. El primer récord es el haber ganado cuatro veces consecutivamente el Congreso y Campeonato Nacional Charro. El primero en 1961, segundo en 1962, 1963 y 1964. Ese récord, hasta ahorita, ningún equipo charro lo ha logrado superar. Otro récord que tienen ellos en su haber es de que hasta el momento son los que tienen este récord en mayor tiempo. Hay muchos equipos que han ganado mucho más congresos nacionales, pero nunca consecutivamente. Y bueno, pues esta yegua parece que va a estar interesante en el jineteo. El joven Francisco Malpica Roa. Panchito Malpica, como lo conocemos con mucho cariño y respeto, pero sobre todo con la admiración, es siempre un hombre valiente en causa. Francisco Malpica, un joven de escasos 16 años de edad. Bueno, un joven muy joven. Un joven que todavía orgullosamente su madre lo sigue y le aplaude en cada charreada y grita orgullosamente que es su hijo y todavía le sirve el desayuno. Si no fuera por él, las mañanas no tendrían sentido levantarse tan temprano.
Aunque lo diga de chía, señora, es cierto. Las mamás sí se levantan a servir el desayuno a los hijos, pero a los papás ya no. Hay sus excepciones. Vamos a verlo, está todo listo. El cronómetro. ¡Ay, yegua tan difícil! No te hagas tan rejega en los cajones, que muchas veces ese ímpetu no lo demuestras en el centro del ruedo. Hombre, los quehaceres, cuando dicen que así pasa, así sucede. Francisco Malpica, que no se ha sorprendido ante la brusquedad de esta yegua cerril y mantiene la calma, pues sabe que el valor lo tiene en el corazón. El orgullo y el apoyo de la familia, que como siempre le respalda y le alienta a ser mejor. Esto fuera fácil, imagínate, cualquiera lo haría. O eso, la charrería, y en ese don, tener los hombres más valientes del mundo, los hombres mexicanos. Abre la puerta, sale, la yegua estaba en brinco, en el cajón, y hoy sutiles movimientos. Francisco Malpica, Francisco Malpica, el aplauso fuerte para Francisco. Ay, mi amigo. Bueno, pues esto es todo, y fuerte el aplauso allá a Francisco Malpica. Bueno, pues así es esto. Señora, ¿por qué no le aplaudió a este joven? Como dicen las mujeres, las mejores escenas ocurren cuando la memoria del celular se llena o se le baja la batería. Bueno, así son las mamás, ahora filman. Creo que ya voy sumando cosas a lo que no pueden hacer las mujeres al mismo tiempo. Ya les voy sumando, Ya voy sumando ahí la tarea. Pero bien, vamos a ver qué pasa para la reina de la suerte, charras. Que este hombre. ¿No ha salido la yegua del jineteo? Ahí está. Curiosamente, un hombre naucalpense y que en su sangre, la sangre becerril, ha dado la virtud de ser hombre de a caballo y sobre todo hombre en el deporte nacional. Pedro Becerril. Vamos a la primera oportunidad, manganas a pie. Buscar lazar las manos de la yegua cerril, la cual es acompañada por los señores del arreo, llevando a esta yegua pegada a bardas o a tablas, a un tranco parejo. Ir buscar llevar esa continuidad y también revisar el paso del floreo o el floreo del manganeador. Pedro Becerril iniciando con pasadas de tirabuzón. Va al trabajo, regresando allá al jarabe tapatío para regresar así al movimiento de una canana o un avancharro con el que se vista. Ya vimos su espejo, el resorte le sigue girado hacia el mismo lado, el sencillo, y nos vamos una pasada. Segunda, se acomoda Pedro, prepara la trampa, envía el corazón de la pinta, lo lleva y bajan, señor. Háblele, mi amigo, que es mangana. Ni hablar, pero el aplauso sí se lo damos. Pedro Becerril, ánimo, Pedro. Bueno, pues la primera oportunidad ya nos demuestra a Pedro Becerril de qué calibre está forjado. Allá, el buscar el tropiezo resulta complicado, pero vamos a verlo para la siguiente oportunidad. Pedro Becerril. Pues vamos a ver qué pasa para la segunda oportunidad. Ya le estábamos disfrutando de derribada, se queda en el tintero, pero seguramente la segunda oportunidad nos va a deleitar Pedro Becerril. Allá el compañerismo, el señor Acuña, llegando para regresar o reubicar la riata en manos de Pedro Becerril. ¡Ánimo, don Pedro! Hermín Becerril, llegando a lo que haga falta, a la hora de las emociones. Los señores se ponen de acuerdo, el equipo de arreo voltean a ver al señor Pedro Becerril y vamos a cambiar el sentido del arreo. ¡Ánimo, señor Ezequiel! Ya nos vamos con esta yegua cerril, seguramente va a ser presentada. En tiro de la contra, vamos a no adelantar, vamos a esperar a lo que pide el hombre.
El sentido de la máscara. Bueno, vamos al sentido de la máscara. Precisamente esta yegua que corre de izquierda a derecha. Ya la presentan el señor Pedro Becerril, el inicio del floreo. Ahí está la evolución de las filigranas. Mientras tanto, los hombres de la general Manuel Ávila Camacho animando a esta yegua Cerril, que los ha dejado con los ánimos y el entusiasmo en el camino. Vamos a esperar a que retomen el aire y empiece nuevamente el arreo, porque Netway, internet fácil para todos. Petker Hotel Boutique, Hotel Boutique Canina, porque queremos a los perros, porque amamos a los perros. Bueno, pues así las cosas. Rancho Valreno, uno de los patrocinadores hoy por hoy, Rancho Valreno. Nos vamos a la segunda oportunidad, que sigue la moneda en el aire. La yegua ya bien encarrerada, bien puesta en el carril de la alta velocidad. Pedro en la emanación de las filigranas, abajando bien allá su espejo, el girado hacia el mismo lado, y la yegua que saluda a los amigos. Ánimo, mi amigo. Nos vamos a preparar. Así las cosas. Están todos invitados a la premiación hoy en la tarde. Vamos a saber cuál es el desenlace de este torneo guadalupano. Hoy, en la primera dominical. Allá lo vemos, Pedro, trabajando la de Ixtle Torcido. La de Chavinda o la Cuyutlana, como algunos le llaman también. Los lugares donde los fabrican. Coatepec. La viniera, la yegua me va en buena carrera, me gusta para Mangana. Pedro, remata. Y hablar, ya la estamos disfrutando. El aplauso para Pedro, ánimo Pedro. Ya la estábamos viendo manganeada esta yegua. Si no fuera por estas emociones, imagínate, estaría en mi casa ahorita trapeando y haciendo el quehacer. Pero no, señorita, déjeme presumirle que ya fui al mercado, ya barrí y ya trapié. Si no, no me dejaban salir a la charreada. Como debe de ser. Como debe de ser, así dicen las mujeres hoy en día. Qué bárbaras son. Caray. Pero por eso las queremos. Si no tuviéramos quien nos arriera, les aseguro que ni caminaríamos. Bueno, pues nos vamos a la tercera oportunidad. ¿Dónde está el aplauso para espantar a las brujas? Ahí llega la fortuna, Pedro Becerril, iniciando a emanaciones el trabajo en esa bella danza. El Ixtle Torcido que va al viento, lleva inspiración, lleva cariño y lleva el sentimiento de un hombre, hombre del campo, que al seguir en la bola llega a la ciudad, añorando las faenas. Le convoca a reunir y practicar esto. Nuestro México se queda de 30. Y hablar, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para don Pedro Becerril. Bueno, nos vamos a la marca de los 2 minutos para hacer el cambio de faena. Bueno, y en lo que llega el hombre que se encargará de las manganas a caballo. Vestirse de charro. Vestirse de charro es como vestirse de caballero. Sabiendo bien que el segundo no precisa del primero. Que más que el traje por fuera, importa el traje por dentro. Más que la gala del traje, la gala del sentimiento. Por eso un buen charro sabe que está cubriendo y luciendo con noble traje su firme nobleza de caballero. Vestirse de charro es vestirse 2 veces de caballero. Vestirse de charro es como vestirse de México. Sus minas en sus espuelas, sus cumbres en sus sombreros. Pero no solo por fuera es vestirse de México, que al mineral de la patria y a la cumbre de los cerros, en la estrella de la espuela y en la cima de los sombreros, han de forjar plata viva, lo noble del pensamiento, lo firme de la palabra y lo claro de los hechos. No solo en el lienzo charro hay que ser charros, hay que serlo en el lienzo de la vida, en este encendido lienzo donde en el que con más bravura y menos lucimiento hay que demostrar diariamente a galas y a jineteos con el ardor de la sangre y el gesto de caballero. Vestirse de charro es como vestirse de México, y todo buen charro, doblemente caballero, sabe a cuánto se obliga un hombre que va vestido de México.
señor. Ah, qué bonito, un bello poema. Gracias. Poema español, poema de Manuel Benítez Carrasco. Vestirse de charro. Bueno, pues nos vamos a las de a caballo, preparado en estos momentos, ni más ni menos. Carlos Peñalosa Guerra. ¿Y dónde están los aplausos de la familia? Peñalosa Guerra, la familia de la general Manuel Ávila Camacho. El momento de las de a caballo, aquí viene las del honor. El hombre a los lomos del pinto. Joven y todo un caballero a caballo. Carlos Peñalosa, en esa canana o gabán charro que presenta. Va el contragirado, vea bonito el trabajo del contragirado, pasa al frente, la yegua va sola. Hay que nuevamente reacomodar el arreo. Juventud divino tesoro, pero hoy, pero fíjate que les faltó de repente ese complemento para afinar la calidad. Vamos a verlo, ahí está, haremos del trabajo de nuestro buen amigo Carlos Peñalosa, ahí está la calidad, nos vamos al movimiento, la yegua ya en buena carrera, Carlos llevando ese resorte contragirado, ahí nos habíamos quedado hace un momento, se va a la carrillera, prepara el trabajo, me gusta, fíjate la sincronía, aquí suena mangana, vamos a ver que mi boca sea de profeta, Carlos Peñalosa remata, recoge, ¡es mangana mi amigo! ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Ahora sí, la señora que está a mi lado grita orgullosamente. La señora que ya se fue hasta allá. Las 11 de floreo, con dos de infracción, fallar vueltas. Total 19 puntos. Hay 19 unidades. Ahora sí, la señora que está hasta allá gritó fuerte: ¡ese es mi hijo! Señora Guerra, enhorabuena. Bien, bueno, vamos para la tercera oportunidad. Ya el ánimo se emprendió. ¿Dónde está la...? Bueno, hasta la abuelita está feliz, caray. Dice, valió la pena, ese es mi nieto, la señora, sí dice, caray. ¿Cómo no, señora? ¿Eh? Y sus tíos, caray. Tío. Y además, fíjate, vamos a ver, hace rato Carlos Peñalosa dedicó la faena. Y dicen que cuando hay dedicación, hay compromiso. Vamos a ver si es realidad. Nos vamos a la tercera. El aplauso fuerte que se suene para el señor Carlos Peñalosa Guerra. Ánimo, Carlitos, esta va a ser mangana. Mi voz sea de profeta. Y vamos a ver, porque desde la manera en que se agarra el taco, se reconoce al que es dragón. Carlos Peñalosa, lo vimos en la segunda oportunidad. Calculamos las filigranas, cómo llevaban el ritmo, el trabajo de los señores arreadores que van acompañando a esta yegua cerril. Allá, Eduardo Navarro. El señor Víctor Hugo Fuentes. Pedro, ahora acompañando en la labor de las manganas a caballo. Esta faena que requiere tanta coordinación. Al parecer los señores se ponen de acuerdo y no les gusta cómo va a ser el arreo. Deciden llevar el último cambio para presentar a la yegua cerril de contra. Bueno, ahí el señor Ezequiel Xolapa ya había encontrado la sombra y ya tiene que buscarla otra vez. Ni hablar, así son las cosas en el deporte de la charrería. Allá iniciando al frente, el resorte, nos vamos al posterior, ahí está el cambio. Va elegante en su canana el señor Carlos Peñalosa. En estilo tiene también esa descendencia. También tiene pues lo que se aprende andando con los amigos. Tengo afinidad en el floreo naucalpense. Carlos Peñalosa. Para. Lo vemos. Ahí está la trampa. Me gusta pa' mangana. ¡Ay, mi amigo! Ni hablar, se cerró la trampa. El aplauso fuerte para Carlos Peñalosa, general Manuel Ávila Camacho. Pues así son las cosas. Ayer estábamos recordando un poquito esos lazos de amistad de la general Manuel Ávila Camacho y la Asociación Metropolitana de Charros. Un quehacer que tuvieron, pues,
enlazar esos lazos, un momento en el que estas instalaciones o la Asociación Metropolitana de Charros antes estaba en lo que hoy es la Feria de Chapultepec, donde están los juegos mecánicos, que por cierto ya no van a estar, también van a hacer cambios, pero ahí era el cuartel general de la Asociación Metropolitana de Charros. Obviamente, por razones muy obvias, fueron desalojados de ese lugar. En ese momento, un momento cumbre en el cual pues te das cuenta que lo único que tienes es ganas, amistad, y hacen que estos caballos, sus caballadas, se vayan a Naucalpan. Unos días se mantuvo allá en lo que ellos pudieron resolver su lugar y afortunadamente adquieren este terreno. Hoy el cuartel general de la Tapatía, como se le conoce a este lienzo charro, el señor Carlos Peñalosa. Ánimo, mi amigo, esto va a ser mangana. Pongan atención, allá prepara, entrega la yegua, lleva el contragirado, regresa al frente, lleva el paseo tranquilamente del Ixtle. Y vean, no ha perdido de vista el tranco de la yegua. Esto suena mangana, prepara, se va el caro, va adelantado, recoge, encuentra y caray, se queda una nada más. Un fuerte aplauso para el señor Carlos Peñalosa. Y efectivamente, y eso pues engarza una gran amistad y cosas que en la vida da, General Manuel Ávila Camacho, también General Manuel Ávila Camacho, que ayuda de una manera a que se pudieran adquirir estos terrenos. En un momento dado se busca el agradecimiento, y el agradecimiento solamente quedó en esto, precisamente reconocer a la esposa de aquel entonces del General Manuel Ávila Camacho, una mujer muy hermosa del estado de Jalisco, y por eso es que a nuestro lienzo charro, o al lienzo charro de la Metropolitana de Charros, le llama con mucho cariño la Tapatía. Bueno, señora, así las cosas. La General Manuel Ávila Camacho en estos momentos cierra las tres de rigor a las de a caballo. El señor Carlos Peñalosa bien nos regala esa bonita mangana. Nos quedamos en el tintero y con las ganas de disfrutar de las otras dos, pero así son las cosas. Ni hablar. Petker, nos preocupamos por el bienestar de tu mascota. Por eso en nuestro Daycare te ofrecemos 6 horas de servicio donde tu perro podrá disfrutar de las siguientes actividades: agilidad, peloteo, así como socialización y juego con otros canes. Además, tenemos un programa de entrenamientos personalizados que pueden ser a domicilio o en el internado, los cuales se dividen en 4 niveles: pupi, básico, intermedio y avanzado. En ellos podemos observar la obediencia y límites necesarios para disfrutar de tu amigo fiel. Desarrollamos al máximo sus habilidades y confianza solo en Petker, porque amamos a los perros. Que tu hijo entrene charrería. La respuesta: bueno, tengo una confesión que hacer. Yo no pago porque mi hijo entrene y juegue. ¿Sabes que estoy ganando? Perdón, ¿sabes que estoy ganando? Pago para que mi hijo aprenda a ser disciplinado. Pago para que mi hijo aprenda a cuidar su cuerpo y su mente. Pago para que mi hijo aprenda a trabajar con los demás y sea buen compañero de equipo. Pago para que mi hijo aprenda a lidiar con la decepción cuando no obtiene lo que esperaba. Pero sabe que hay que trabajar más duro. Pago para que mi hijo aprenda a alcanzar sus objetivos. Pago para que mi hijo entienda que toma horas y horas de trabajo duro y entrenamiento para obtener un campeonato, y que el éxito no ocurre de la noche a la mañana. Pago la oportunidad que tendrá mi hijo de hacer amistades para toda la vida. Pago para que mi hijo
esté sobre el lienzo charro y no frente al televisor. Pago por esos momentos en que mi hijo vuelve tan cansado que solo quiere llegar y descansar. No, y no piense ni tiene tiempo de andar de vago o en cosas malas. Pago por todas las enseñanzas que este bello deporte le da. Responsabilidad, humildad, disciplina, entrega, amistad, convivencia, etcétera. Podría seguir, pero para ser breve, no pago por las prácticas, no pago por las oportunidades que le ofrece este deporte a mi hijo. De desarrollo y atributos y habilidades que le serán muy útiles a lo largo de su vida y a darle la oportunidad de valorar la vida por lo que he visto hasta hoy, creo que es mi mejor inversión. Esto es lo que un padre dice acerca de la charrería. Felicidades, señor. Fuerte. Formar un hombre y un caballero, convencido que la vida no es fácil y que en esta vida habrá decepción, pero también habrá oportunidad. Felicidades. Gracias, señor. Gracias, gracias por el teléfono, mi amigo. Muchísimas gracias. Señor Monroy, muchísimas gracias, Luis. Eso es por lo que pago. Los hombres que en el deporte se templan a que esto es una formación de vida. Muchísimas gracias. Ah, bárbaro, hasta se me están saliendo las de cocodrilo. Bueno, damas y caballeros, en un momento más nos vamos con el jinete de yegua. Ya está listo este amigo. A los lomos de la yegua Cerril ha de jugar el valor, un hombre que tiene honor y ya la descripción, César Santiago, allá saliendo a los lomos, ve nomás la pinta, le sale la rezongola, el hombre le busca en el costillar, él encuentra que en el pecho están los reparos, no se ha cuajado, no se ha vencido, las piernas siguen apretando. ¿Dónde está el aplauso para reconocer el valor de ese hombre? ¡Qué bárbaro eres! Y de nombre Santiago, Santiago Jiménez, conquistando a la yegua. Todavía le envía algunos movimientos para dejar claro que la yegua responde al instinto y el hombre a la destreza y la habilidad para permanecer a los lomos de la misma. El descenso es complicado, la yegua desincierta, pues la carrera no es franca, cambia de dirección y algún reparo lo puede hacer desmontar en alguna distracción. Allá en la querencia aprovecha las quines, ¿dónde está el aplauso? Santiago Jiménez. Enhorabuena, Santi. Me gustó esa jineteada. La gente de Puebla Real. 23 muy buenas unidades. Ahora aporta don Santiago Jiménez. Rajado no es. Es poblano, pero de un gran corazón el amigo. Os vamos a las de Reina de las Artes Charras. Y nos vamos con este hombre de escuálida figura. Toda una descendencia. El abuelo Cruz Jiménez. Padre Cruz Jiménez, y hoy este retoño, Adrián Jiménez. Real 500, el estado de Puebla, Puebla Pue, como dicen en las cartas. Meritito Puebla, nos vamos a la primera oportunidad. Alguien a esta faena la denominó como la reina de las suertes charras. Pues cómo no iba a ser así. Es la única en el que el hombre no está en los lomos de un caballo o un toro. A pie demuestra valor, pericia, audacia y todo lo que la vida le va formando. Va capturando y aprendiendo. Algunos dijeran que cada error no es más que un escalón que te acerca más al éxito y el conocimiento. A segunda pasada, el hombre prepara la trampa. La tordilla se va a la asada de tres y no se cuenta, caray. Se lleva la última oportunidad. No te puedes quedar callado. Bueno, pues ahí está la voz. Ánimo, don Humberto Ávila.
No digan mal, porque el mezcal de Zacatecas también da con qué hablar. Como debe de ser. Nuestro México tan bello, colmado de tradiciones, de historia y de cultura. La charrería se atavía de toda la manufactura del hombre que mano a mano elabora cada prenda. Desde ese sombrero de ala ancha, que nos da identidad a nivel mundial. La pachuqueña, la camisa del hombre de a caballo. El deporte que exige la sobriedad y la seriedad, y así la representa en cada momento al hacer uso de la corbata de moño que el charro debe de portar. El pantalón de charro, ajustado y de campana caída o campana alargada, era cabida a poder ocupar el botín charro, la espuela. Y al montar estarás bien vestido, porque ese pantalón usa el fuelle y no te dejará lucir el botín completo. Adrián Jiménez, la segunda oportunidad. ¿Dónde está el aplauso de Puebla? ¡Ánimo! ¡Real 500! ¡Esto va a ser mangana! ¡Allá lo vemos! ¡En este túnel del tiempo del cual regresa! ¡Envía el corazón! ¡Lo lleva! ¡Aprieta en el cuadril! ¡Adrián Jiménez! Mi amiga Suárez, ¿qué te pareció esta mangana? Enhorabuena, Adrián Jiménez. ¿Dónde está el aplauso para Adriancito? ¡Ánimo, Adrián! Bueno, pues la primera mangana. Abusado Pistolas, ¿dónde llevas esas hermosas crepas, Jesse? Bueno, pero hay números para el señor Adrián Jiménez en la cuenta del equipo Real 500. Mi querido Gustavo, ¿dónde llevas esas deliciosas crepas Gese? Las mejores crepas de la charrería, crepas Gese. No dejen de probarlas. Y si quieres tener a una mujer con una sonrisa en el rostro, deleítala con una rica crepa Gese, dulce o salada, pero es el postre que amerita ser degustado por el paladar de la mujer. Bien, bueno, vamos a la tercera oportunidad. Manganas a pie, la reina de la suerte charras. La configuración de un atuendo mexicano, el atuendo nacional que nos da identidad, el atuendo más básico pero el más importante, el que más adrenalina y orgullo se porta, el atuendo de faena. El atuendo donde la pachuqueña va, la corbata de moño y el pantalón que aguanta la faena. En el contragirado, Adrián Jiménez, llevando las filigranas para ir al frente, el espejo donde se mira. El segundo, el girado hacia el mismo lado y la llega en buena carrera. Una, dos pasadas, parolea, remata, Adrián Mangana, señor. ¡Enhorabuena, Adrián Jiménez! ¡Equipazo! ¡Buen equipo! ¡Enhorabuena para los señores Real 500! ¡Enhorabuena, don Adrián Jiménez! Bueno, pues ahí está. Damas y caballeros, Netway, internet fácil para todos. Patrocinador oficial Torneo Guadalupano 2022. Petker, porque amamos. Tercera mangana, rodada encontrada de 24 puntos. Bueno, pues enhorabuena, 24 unidades que se lleva nuestro amigo Adrián Jiménez. Señorita Suárez, ¿qué le pareció esta mangana? Buenísima, como siempre, amiga.
Aray, señor, imagínese qué sería de mi vida si no estar en un día de tanta algarabía y alegría. Petker, porque amamos a los perros. Hotel Boutique Canino. Bueno, internet para todos. Netway. De igual modo, otro de los patrocinadores es Petker. Hotel Canino, en donde podremos tener ahí a nuestra mascota cuando salgamos de vacaciones o si deseamos algún entrenamiento para él mismo, ahí muy buen entrenamiento vamos a tener. Tendremos unos animales obedientes, los cuales no tendrán vicios, no tendrán malos hábitos. Bueno, pues ahora ya estamos en las manganas a caballo con Coconut de Morelos. Sí, Real 500, con sus manganas a caballo. Vemos que farolea con su, dando una danza con esa bailarina llamada Reata. Presenta la mangana, la lleva. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Tú puedes, mi charro! ¡Ándale, mi! ¡Ay, carambas! Bueno, al final se cayó, que era el propósito. Bueno, seguiremos. Ahora nada más que acomode su reata, ayudado por su equipo. Ya está solicitado el cambio de yegua, el cual en unos momentos llegará. Un dato muy curioso, hace un momento vimos manganear al hijo, ahora está el padre. A ver cómo, si resulta aquello de que el alumno supera al profesor. Seguramente porque vienen las fuerzas básicas atrás empujando. Los hijos aprenden de lo... Bueno, ahora ya parado en sus 4 metros, ahí con su caballo Bayo, esperando nada más que disponga a la yegua, a ver qué yeguas vamos a tener ahora. Bueno, sale ahí una palomina, acá tordilla, sí, perdón, no es tordilla, gaviota, no, pan. Bueno, vemos que ya la ponen en suerte, el cuerpo de arreamiento, trabajando como debe de ser, como marcan los cánones, induciendo a su yegua, poniéndosela en suerte. Vemos al manganador ya poniendo una serie de movimientos, como les decía, con esa bailarina llamada Reata, con una forma de isle, presenta su mangana, la lleva y la pone. Y presenta su mangana. Un fuerte aplauso para Cruz Jiménez. Bueno, pues enhorabuena, vimos ese remate, se lo juega local, un bonito remate que llega al corazón de esta yegua cerril y seguramente los números es en realidad el equipo. ¿Y dónde está el aplauso para el equipo Real 500? ¡Que se escuche el ánimo! Bonito el trabajo. Aray, bonito el trabajo, vimos esa mangana, la primera, finalmente dificultoso, pero se logra el objetivo, llevamos la segunda, vemos esta mangana de rematando de manera cara. Calificación de la mangana, rematando espaldas a la yegua, 25 puntos. El momento difícil, ese momento en el que se pierde la vista, el quehacer de la yegua, el hombre mandando bien la trampa, tenía bien calculado, y maquilada la aritmética en el tranco de la yegua cerril y la velocidad. La trampa llega de manera correcta. Y olé. Vimos a Cruz Jiménez, este hombre, el cual ha marcado historia.
historia, la descendencia de los Jiménez, hoy en el lienzo charro de la Tapatía, el equipo Real 500, y lleva el hombre dos estrellas en la frente. ¿Qué pasará si la tercera la logra? ¿Dónde está el aplauso para este hombre? Cruz Jiménez, ánimo Don Cruz. Hay que tener cuidado. No vayan a lanzar a un chamaco que pase descuidado y la algarabía que así denote la tercera para Don Cruz. Real 500, los señores de Puebla, en estos momentos buscando recuperar y llevando todas las canicas al morral. A tercera oportunidad, la sobriedad y el hombre yendo hacia adelante en el floreo, marcando en el posterior para regresar al contragirado. Elegante en sus movimientos, Don Cruz Jiménez, hombre maestro que sabe del floreo. Admite el conocimiento, la tercera, y ya la vi, me gusta para Mangana, remata el hombre, se escurre la yegua, la lleva, 3-3. Enhorabuena, Don Cruz Jiménez. Real 500. Enhorabuena para Don Cruz Jiménez. Real 500 en estos momentos. Cruz Barrarra, se escucha en el graderío. Enhorabuena, Don Cruz. El momento en el que vemos 3-3, el hombre 30-30. Allá Luis Fernando ayudando a la devolución de prendas de cariño que el respetable público admira y reconoce la buena labor de este hombre morelense, caray. Enhorabuena, abusado con la tierra, era sin tanta tierra. Allá viniera, aquí está mi amigo. Ah, Inea, muchísimas gracias a todo el equipo apoyando a la devolución de prendas. El aplauso fuerte se lo lleva Don Cruz Jiménez. Netway, internet fácil para todos. Perkett, porque queremos a los perros. Ah, bárbaro, mi amigo. Este domingo en la Tapatía está de agasajo. Estamos en los momentos... En las charreadas dominicales, hoy cerramos el torneo guadalupano y sabremos quién será el campeón. La barrera, hasta el momento son 326 puntos. Bueno, señor caporal, nos vamos al cambio de equipo y nos vamos con los señores del Cócono de Morelos. Hoy bajo otros 2 kilos, Bueno, muchísimas gracias. Ya los comentarios de los señores jueces en voz de don Humberto Ávila. Ánimo, don Humberto, a la gente que están siguiendo la transmisión desde la Mirandilla. Muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias. Están al pendiente. Gran número de gente que nos está siguiendo desde donde se ve mejor la charrería. Desde la Mirandilla. Mirandillízate. Bueno, pues así pasa cuando sucede, caray. Bueno, pues vamos a disfrutar. ¿Qué equipazos hemos tenido el día de hoy, caray? Los señores de la General Manuel Ávila Camacho, los señores que están del estado de Puebla el día de hoy, Real 500 con el buen Poblano, nuestro buen amigo Pato Lazo. Muchísimas gracias, Pato Lazo, a toda la familia de Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este torneo guadalupano, un clásico. Un clásico capitalino. Nuevamente, muchísimas gracias a la gente que está siguiendo la transmisión desde la Mirandilla. Como dijera el hombre, siempre de los mejores eventos, mirandillízate. Nos vamos al jineteo de yegua para el equipo del Cócono de Morelos. Juan Manuel Márquez, por supuesto, también agradecemos de manera muy especial al Púa Morelense, nuestro buen amigo Oscar Flores, que en estos momentos entrará en turno en el momento... donde hay que hacer todos los números posibles. Mi querido Oscar Flores, muchas gracias por acompañarnos, el PUA, el estado de Morelos.
y el equipo del Cocono de Morelos, que no podía faltar como siempre en los grandes eventos. Vamos a tener jinete de yegua Manuel Márquez, en la reina de la suerte charla ni más ni menos que el señor Efrén Romero. Ánimo, don Efrén. Y en las de a caballo a Marco Ruiz. Es como está configurado el equipo en estos momentos, el equipo de Morelos. Tienen allá su sede en el lienzo charro El Capote. Un Oscar Turbay que no podía faltar. Aquí están estos hombres siempre. Pedro Campo, por supuesto. Son los tres caballeros de la faena del coleadero. Bueno, pues damas y caballeros, parece que esta yegua está llegando al final de los adornos del pretal y el berijero. Los pretales que ayudan de alguna manera a la sujeción, pero más a la calidad y el número de reparos. Yegua Cerrile, el hombre honesto allá, Manuel Márquez, abre la puerta y ya viniera. ¡Ay, yegua vaya! Trata de deshacerte de ese hombre, que no será tarea fácil. Los reparos son francos, son muelleo hacia adelante. El hombre a dos manos ha salido aguantando bien. Ahí está el muelleo en los brazos, la fuerza en las piernas y el equilibrio en la cintura. El berijero en el suelo, el apoyo del equipo para acompañar a ese hombre en el descenso, echar pie a tierra. Lo complicado, allá busca bien la oreja, sustituye el freno, impone dominio y el hombre está pie a tierra. El señor Manuel Márquez, enhorabuena Manny Márquez. Cantinero, le buscan del lado diestro. Mi chaparrera piteada, tan solo por tu mirada. Sombrero, gabán y lazo, por darte un abrazo. Caballo, silla y pistola, serán para ti, pa' cuando me digas que sí. Nos vamos a la reina de la suerte charras, Efrén Romero, un gallo muy jugado. A la faena donde el hombre se luce solo. Y ahí Jarano de Alancha, cúbreme bien que quiero darle cuatro besos a mi chata, a ver si con ello consigo el perdón. Pues ayer a la que abrazaba no era más que una primita mía. Bueno, más tarde vamos a tener también otro encuentro. No, no, nos acompañan del estado de Tamaulipas, Herradura, Tampico. Nos acompañan los señores de Charros del Pedregal. Nomás buenas unidades para los señores del Cocono de Morelos. Y empieza Efrén Romero. Empieza la elaboración. Le sugiero al público que me acompañe, no pierda de vista al manganeador. Es el hombre que lleva la faena. Los señores del arreo llevan una faena muy importante, pero vamos a aprovechar hoy a disfrutar de esta mangana. Ahí empieza. En la última pasada prepara, con mucha calma, atiendo. Ay, mi amigo, ni hablar, se va la yegua con 30, se tropieza y no engarza los cuartos anteriores. Pero vamos a brindar el aplauso al señor Romero. Venimos, señor Romero. Como dijeran aquí en la ciudad, usted no diga frío hasta que vea que los pingüinos traen chamarra. Porque si tú quieres tener internet, estés donde estés, Netway debes de contratar. Excelentes planes a tener conexión internet rápida y segura. Por la tarde tendremos a Charros del Pedregal, Herradura de Tampico y el equipo metropolitano Plata. Es como está la competencia de la tarde. Esto está buenísimo, mi amigo. A la gente, a la que está siguiendo la transmisión, les sugiero que se vengan para acá, para la tapatía de Charros, porque como la charrería en vivo no hay nada igual. Efrén Romero, la segunda oportunidad, llevando la evolución de las filigranas. Llevando el trabajo, don Efrén Romero con mucha tranquilidad. El cuerpo de arreo llevando a la yegua Cerril, paso, tranco, constante y sonante. Pegada a tablas, volteando a ver al manganador. Y la yegua ya la tiene de frente. Se esconde el túnel del tiempo. Efrén Romero remata y ahí está la mangana. Háblele recio, que ahora es cuando, mi amigo. Efrén Romero. Hay mangana, sí, señor.
Enhorabuena, 25 unidades muy buenas que ya don Efraín Romero pone al casillero de esta segunda oportunidad. Ánimo don Oscar Flores, el púa morelense que como siempre acompañando al equipo y trabajando palmo a palmo a lo que sea necesario. Pues iremos a la tercera, vamos a ver qué pasa para la tercera, casi te puedo pronosticar que la tercera oportunidad va a ser provechosa para el equipo del Cocono. Tienen el tiempo de darse la oportunidad de platicar o ponerse de acuerdo, porque hay un dicho que dice por ahí que no todo el que chifla es arriero. Por eso los arreadores llevan una misión muy importante, ir arriendo a la yegua y ir vigilando al manganeador. A lo mejor apresurar el paso de la yegua o hacerlo descender un poco. Es una faena, un trabajo muy importante. Marco Manrique, el señor caporal que nos acompaña el día de hoy de principio a fin. Enhorabuena, don Marco. Y como siempre, la Metropolitana, la mejor anfitriona. Os vamos a la tercera oportunidad. Netway, internet fácil para todos. Estés donde estés. Muchísimas gracias a la señorita dona Alejandra Vivesca, la delegada de Escaramuza, Ciudad de México. Nos vamos, tercera oportunidad, me gusta para mangana. Vamos a ver qué pasa, como dijera el chamán de Aculco, Efraín Romero en el trabajo, elegante en el girado hacia el mismo lado. Prepara Efraín Romero, faroleará un poquito para rematar, recoge, la lleva Efraín Romero, es mangana, mi amigo, ahí está la mangana, cómo de que no. ¡Ah, qué bonito corrido! ¡Enhorabuena para don Efren! Y vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. El Cocono de Morelos, mangana, a la que cierra Efren Romero. ¡Sí, señor! Bueno, pues así las cosas para don Efren Romero. Hasta el mejor cocinero se le va un poquito más de la sal, pero se logró el cometido. El caldo ha quedado bueno. Mi querido Martín, como siempre... Muchas gracias, Martín. Sin usted, la charrería no tendría líneas de cal. Gracias, Martín. Pues nos iremos a las de a caballo. A las de a caballo, ¿quién nos tocará? Marco Ruiz a las de a caballo. Petker, porque amamos a nuestros perros. Hotel Boutique Canino y guardería, por supuesto. Si quieres tener a un perro al 100%, como es el fiel compañero, adiestramiento debe de tomar. Bueno, pues hasta ahí nada más quedó así la aplicación del reglamento oficial de charrería. Hay adicionales por el tiempo ahorrado. Bueno, pues así las cosas. Poco a poquito va llegando el mensaje, pero va llegando finalmente. Muchas gracias, don Humberto Ávila. Ando, ya llegando poquito a poquito, pero llega. Con calmita, pero llega el camino a casa. Pues vamos a ver cómo nos va las de a caballo con el señor Marco Ruiz, el Cocono de Morelos en estos momentos. Andamos un poquito perdidos en las calificaciones. Ahí no está, ellos entrando al jineteo de yegua con 211, ya vimos dos manganas de Efraín Romero. Y vamos a ver qué pasa con las de a caballo por parte de Marco Ruiz. Pues nos vamos a esperar, damas y caballeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy la Metropolitana de Charros de Manteles Largos, 25 años desde la construcción de la capilla en honor a la Virgen de Guadalupe. Toda una hazaña fue construir esta capilla, y esa capilla cuando fue construida, se realizó también así el primer torneo guadalupano. Aquí en la Ciudad de México se ha convertido en un clásico capitalino.
El señor Ruiz, nos vamos a las de a caballo, iniciando la primera oportunidad, iniciando él también el quehacer con el Ixtle torcido. La de Chavinda en estos momentos que la hace emanar en bonitas figuras. Prepara, allá busca, clarea, viene a la prieta, la retinta, le encuentra. Ahí está mi amigo, esta es Mangana, sí señor. El Cúcono pone número en la primera oportunidad. Iniciando con pie diestro las... Iniciando a pie diestro la primera oportunidad, enhorabuena, el Cúcolo de Morelos. Pregunta, ¿sí sabes qué significa Cúcolo? No. Ahorita Alejandra, ya está en examen en estos momentos. El hombre que está en estos momentos dando la información y llevando la narración del acontecer aquí en la Tapatía. Precisamente... un poquito de donde el nombre del Cúcolo, precisamente haciendo referencia a pavo, guajolote o huilo, como lo conocemos. Ánimo, señor Gámez, que en unos momentos más podemos disfrutar de los señores de Charros del Pedregal. Arquitecto, sea usted bienvenido. Pues vamos a prepararnos 13 equipos más que nos van a acompañar en la tarde. Esto no ha acabado, esto lo están poniendo en color rojo de hormiga los 13 equipos que nos acompañan en esta competencia. Allá preparado el señor Marco Ruiz para su segunda oportunidad. Marco Ruiz, allá iniciando, le van a presentar la yegua en el sentido de la contra. Hace rato lo vimos de máscara, nos vamos a la contra para la segunda oportunidad. Iniciando el floreo, bien arreado, bien trabajado los señores del arreo. Ahí van con un ojo al gato, el otro al garabato. Edway, internet, estés donde estés. Petker, porque amamos a los perros. Prepara la trampa. Esto lleva ritmos, buena mangana. Le encuentra, aprieta la mano. ¿Qué es mangana, mi amigo? Dos oportunidades consumadas, Marco Ruiz. ...24 del águila, se marca en la estrella, a la causa del Cúcolo de Morelos, Marco Ruiz, la segunda oportunidad bien aprovechada. Ya vimos un hombre 30-30... con el equipo Real 500... vamos a ver qué pasa con el Cúcolo se está acercando peligrosamente, y no dudo que también vaya a cuajar la tercera oportunidad. Es de la manera en que se agarra el taco, se reconoce el que es tragón, y hoy no nos hemos equivocado. Cada uno de ellos poniendo su granito de arena, haciendo las filigranas, haciendo su trabajo, pero sobre todo algo hay que reconocer. Cada uno de los equipos trabajan en equipo, en unión. Precisamente como me decía mi amigo, yo no pago porque charree, pago porque aprenda, porque se forje en la vida, y precisamente la charrería es lo que te da ese trabajo, el trabajo en el que vas haciendo la amistad, comprendiendo el trabajo en equipo, sabiendo que pueden haber problemas y que el no obtener los resultados no debe de existir frustración, sino el empuje de ir hacia adelante. Algo de lo que hemos aprendido en todo este desarrollo del torneo guadalupano y que hoy nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, nos vamos. Muchísimas gracias, señor Ruiz, nos apoya ya. Nos vamos con Marco Ruiz en estos momentos, la tercera oportunidad. El cronómetro en una marca de 6 minutos y segundos adelantados, que esto, a la remembranza de don Juan Gabriel, dijeran, Dios perdona, pero el tiempo no. Así que, amigo, esto urge y aquello se enfría. Los señores del Cúcolo, teniendo que llevar con exactitud el arreo de esta yegua. Es la tercera oportunidad. El cronómetro y el factor enemigo tiempo no detienen la marcha. Allá prepara el señor Marco Ruiz. Voltea, prepara. Allá me gusta, lo manda en el carro. Recoge la trampa. ¡Damas y caballeros! ¡Es mangana! ¡Tres de tres! ¡Enhorabuena para la familia morelense! ¡Remate! ¡Remate! ¡Remate, caro! ¡Le pongo de pie y muchas felicidades, Marco Ruiz, señor! ¡Enhorabuena, mi amigo! ¡Tres de tres! ¡Hoy!
los señores de a caballo nos han causado la admiración. Porque queremos a los perros Pet Care, Hotel Boutique Canino y Guardería Adiestramiento Canino. Se acabaron las de a pie, se acabaron las de a caballo, se acabó el jineteo y no nos resta más que el paso de la muerte. Los señores jueces, y nos indican cómo están los números hasta antes de la suerte suprema. Vamos a esperar un momento más la caja registradora, cómo es el arqueo. ¿Y cómo están? Opciones hasta el momento. Max Naucalpan, 147. Real de 500, 354. Cócono de Morelos, 353. ¡Ay, mi amigo! Así están las cosas. Los señores en Naucalpan de la General Manuel Ávila Camacho, 147. El equipo de Puebla, Real 500, 364. Y los señores del Cócono de Morelos, 353. Hoy, el paso de la muerte hará total referencia a lo que es valor y decisión. Os vamos con la gente de mexiquense de la General Manuel Ávila Camacho, Daniel Alatorre. Ahorita revisamos la calificación. Cuando haya oportunidad le pedimos al señor juez que nos aclare. Creo que son 307, pero ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos. Bueno, vamos. Vamos a ver. Ya lo chequemos. Daniel Alatorre en el paso de la muerte. Ha preparado el hombre. Se abre la puerta, le entregan. El hombre tiene que emparejar la carrera. ¡Oh, señor! ¿Cómo? Enhorabuena para la General Manuel Ávila Camacho. El hombre a los lomos de la yegua Cerril. ¡Felicidades! El aplauso fuerte. Enhorabuena, 27 se llama el señor Daniel Alatorre. ¿Y dónde está el aplauso para la General Manuel Ávila Camacho? Bueno, agradeceremos allá a los señores jueces. ¿Y nos puede repetir la calificación hasta antes del paso de la muerte del equipo Real 500? Bueno, pues ahí está la calificación, 354 Real 500, hasta antes del paso de la muerte. 354. 354 hasta antes del paso de la muerte, el equipo que nos acompaña del estado de Puebla. Esto amerita aplausos porque nos vamos a la suerte suprema, la vida en una carrera. Asador de la muerte, el señor Santiago Jiménez. De acuerdo a convocatoria, si el pasador de la muerte sale con dos arreadores, parte de la calificación de 20. Si el pasador de la muerte sale con un solo arreador, parte de 25. Si realiza la faena sin arreadores, parte de 30. En esta ocasión, Real 500 seguramente partirá de 25, siempre y cuando se concrete. Inicia el señor Jiménez, allá le entregan la yegua, emparejando, y vamos a ver, ahí decide, no hay decisión, allá lo sostiene, y vamos, ahí está el brinco. El aplauso fuerte al señor Santiago Jiménez. Enhorabuena, Santiago. Difícil, hecho está, lo complicado, poner pie a tierra. Santiago Jiménez cruza la pierna, qué bonito. Enhorabuena, Santiago Jiménez. Ay, amigo, quedó a la mitad.
Lo pusieron colorado, señorita, qué bárbaro. Enhorabuena, felicidades, Santiago. Endas de cariño que se hicieron llegar. Felicidades, enhorabuena. Bonito trabajo, el paso de la muerte. Vamos a ver en un momento más cómo estarán los resultados finales. Este hombre ya cuando menos le ingresó numerazo. Enhorabuena, Santiago. Otra vez, mira. Bueno, y vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Él es Santiago Jiménez. ¡Felicidades, señores! ¿Y de dónde es Santiago Jiménez? De Real 500, Puebla. ¡Rarra! Sí, señores. Pues así la intensidad de las emociones en estos momentos, el paso de la muerte está definiendo muchas cosas. Y vamos a ver, los señores del Cócono de Morelos, ¿cómo cierran? Una buena tarde de domingo, vamos a ver, cualquiera se la merece, ¿por qué no? El pasador de la muerte será Hugo Reyes. Hugo Reyes será el pasador, ingresando ya a los lomos de este caballo pinto. El hombre se santigua como debe de ser. Ingresando con mucha calma, y vamos a ver qué le depara en estos momentos esta faena. Abusados, esta faena va a decidir todo esta competencia. Esta competencia, el paso de la muerte, lo decide todo. Una faena que tiene dos cosas muy importantes, valor y decisión. Y aquí se decide quién gana y quién pierde. El hombre honrado llega ya a la zona de la cita, Hugo Reyes. Ay, Fren Romero parece que queda ya como el apoyo de soporte a este hombre que ha prescindido de la silla de montar a pelo, como debe de ser la faena. El paso de la muerte, la vida en una carrera, como algunos lo dijeron. Una faena en la cual se admira este derroche de valor y talento. No hay vuelta atrás, o vas por todo o vas por nada. Pero como dijeran, para rajarse a su casa. Hay gente que está siguiendo la transmisión desde la Mirandilla, muchísimas gracias. Mirandillízate, disfrutando la intensidad del deporte nacional hoy en la capital, la Ciudad de México, Torneo Guadalupano 2022, el tradicional capitalino. Allá le entregan y niega la carrera. El hombre sabe en estos momentos, decide en terreno muy corto. Agárrese, mi amigo, porque esto no ha acabado. A brinco está, y si no fuera por ese alrededor, se hubiera complicado la existencia. El paso de la muerte no ha acabado, pues el hombre debe de echar pie a tierra. Allá aguanta los reparos, bien montado Hugo Reyes, sabe que de ahí no va a bajarlo nadie. Hasta el momento que echa pie a tierra, ¡qué bárbaro! Hugo Reyes. Aquí, fuerte el aplauso, los señores del Cócono. Enhorabuena, Hugo Reyes, que cierra con broche de oro la participación del equipo de Morelos. Muchas gracias a la gente del estado de Puebla, Real 500, la gente mexicana de la General Manuel Ávila Camacho. Base de 25, 3 de distancia, 2 de reparos de buenos acompañados, 1 de la forma de desmontarse, 31 puntos. Enhorabuena, 31 unidades. Vamos a escuchar calificaciones finales en un momento más. Calificaciones finales son las siguientes: Manuel Ávila Camacho, 174, 174 puntos. Real 500 de Puebla, 381, 381 puntos. Cócono de Morelos, 384, 384 puntos. La diferencia, 4 puntos, pero la entrega de valor y adrenalina es máxima. Los equipos de la charreada de la tarde al cuarto de jueces. La diferencia con el señor Guillermo Aguilar. La diferencia, 3 puntos, pero la adrenalina y la emoción no tiene comparación. Gracias a la gente que nos acompañó de la General Manuel Ávila Camacho. Fuerte el aplauso para toda esta familia. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó del estado de Puebla. Su charreada a favor de desalojar la manga de lienzo, van a regar.
Real 500, muchísimas gracias por acompañarnos. A la gente de Morelos, muchísimas gracias. Así las calificaciones. La MAC se va con 174. Los señores de Puebla, Real 500, 381. Y el Cócono de Morelos, 384. Os vemos a las 3 de la tarde. Iniciamos la segunda competencia. Y esto está por definirse. A la gente desde la Mirandilla, Mirandillicita. Nos vemos a las 3. Petker, nos preocupamos por el bienestar de tu mascota. Por eso en nuestro Daycare te ofrecemos 6 horas de servicio donde tu perro podrá disfrutar de las siguientes actividades: agilidad, peloteo, así como socialización y juego con otros canes. Además, tenemos un programa de entrenamientos personalizados que pueden ser a domicilio o en el internado, los cuales se dividen en 4 niveles: pupi, básico, intermedio y avanzado. En ellos podemos observar la obediencia y límites necesarios para disfrutar de tu amigo fiel. Desarrollamos al máximo sus habilidades y confianza solo en Petker, porque amamos a los perros. Porque amamos a los perros, en Petker encontrarás un lugar ideal para que tu mascota la pase de maravilla durante estas vacaciones. Contamos con servicio de guardería y hotel, entrenamientos especiales en 4 etapas, servicio de transporte y grooming para que luzca precioso. Nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en la carretera federal a Cuernavaca. Nuestro teléfono y redes sociales están disponibles. Contáctanos, haz una reservación y descubre los grandes beneficios que tenemos para ti y tu amigo fiel. Petker, porque amamos a los perros.